Buenas tardes. La buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Por suerte. Vamos a esperar a que se dé el horario para comenzar. Bueno, perfecto. Siendo la 1 de la tarde, vamos a dar comienzo a este panel. Estamos ahora en nuestra novena sesión de estas jornadas, estas primeras jornadas. La sesión se llama Política y Logística. Tenemos 1 hora y media, ¿sí? Con varias exposiciones interesantes. La idea es tomarse unos 15 minutos para cada uno, ¿sí? Les voy a pedir, digamos, que observemos este tiempo con cierto cero para que no afecte el tiempo de los otros y dar tiempo suficiente para intercambios y preguntas y todo. Mi nombre es Ignacio Cardones, soy investigador postdoctoral en la Universidad de San Pablo, en Brasil, trabajando desde algunos años con temas de política antártica. Quería, bueno, en esta oportunidad agradecer tanto al Instituto Antártico como a la Universidad de Tierra del Fuego por la invitación a moderar esta mesa. Quería agradecer también a los panelistas por los trabajos, porque es un tema muy, muy interesante y que tiene que ser comenzado a trabajar y a profundizar. Y bueno, y obviamente a la audiencia, a los que están viendo. La metodología va a ser la siguiente. Yo voy a empezar a contar el tiempo a partir de que doy la palabra. Lo único que les voy a pedir, como yo tengo apenas la pertenencia institucional, si quieren tomar una frase simplemente para decir en titulación y dónde están actualmente, sería bueno como para tener un marco más general. Y después yo les voy a avisar cuando estén faltando unos 5 minutos por mensaje, ¿sí? Privado para no interrumpir. A los 2 minutos también por mensaje privado, intervengo con audio para que cierren faltando 1 minuto, e intervengo cuando se venza el tiempo a fin de no afectar el tiempo. Les pido disculpas de la metodología para que todo el mundo tenga tiempo para expresar sus ideas y sus trabajos. Bien, vamos a comenzar por el trabajo del desarrollo del espacial argentino, una oportunidad para el financiamiento logístico y científico en la Antártida. Este trabajo es de Bernardino Santa Marina, que pertenece a la Fundación Meridiano. Entonces, la palabra con vos, Bernardino. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio. Ante todo, agradecer al Instituto Antártico, a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, por esta oportunidad. Y también aclarar de que este trabajo surge a partir de una participación en la Agenda de Trabajo Antártico de la Fundación Meridiano, a quien también hago extensivo el agradecimiento y saludo a varios que ya han participado también de estas jornadas. Y bueno, el trabajo sí versa sobre la ciencia, la tecnología y la logística en la Antártida y los aportes del desarrollo aeroespacial nacional. Ya adentrándonos, te puedo pedir, Iván, si me puedes dar una mano con compartir pantalla. Por una cuestión del audio, tengo que usar el teléfono y no puedo compartir la pantalla. Ahí estamos. Bien, Ahí ya se vería. adentrándonos. Sí, perfecto. Por ahí, ponerla para presentación. Ahí está.
Y vayamos a la segunda ya, si puede ser. Ahí está. Ya adentrándonos entonces, gracias Iván, a los objetivos del trabajo. La idea es, bueno, analizar la dinámica interestatal que opera sobre el sistema del Tratado Antártico, analizar las capacidades logísticas con las que el país opera en Antártida, identificar elementos comunes entre diversos desarrollos científicos tecnológicos capaces de contribuir a la logística antártica. En este sentido, y en primer lugar, si podemos pasar a la otra, es necesario destacar el entorno estratégico en el cual la Argentina se encuentra inmersa cuando hablamos de estos asuntos. Sabemos que existe una renovada importancia de los mares, de los océanos, no solo por sus recursos hidrocarburíferos, hortícolas, mineros, sino también por sus flujos comerciales y rutas marítimas. Esto obliga a los estados ribereños a contar con toda una infraestructura científica, logística, financiera adecuada para ejercer ese control de estos espacios. En este sentido, el Atlántico Suroccidental se adquiere un rol sustancial por ser un espacio que más proximidad le otorga a la Antártida. La Antártida por sí misma es, a su vez, una región altamente estratégica, pero no solo por sus recursos, sino por su situación jurídica e institucional, de carácter tanto lo que hace que su gobernanza sea de carácter más bien pacífica y científica, y en este sentido la soberanía se manifiesta, la soberanía de los estados en dicho territorio se manifiesta mediante el desarrollo de las actividades científicas postuladas, en línea con los postulados del Tratado Antártico. De esta manera, como ya se ha hablado en otras exposiciones, el sentido de soberanía escapa de la terminología vinculada al sentido westfaliano, ¿no?, de la soberanía, y acá es donde la logística adquiere un rol sustancial para el desarrollo de las actividades, a tal punto que las capacidades logísticas antárticas pueden englobarse bajo el concepto de soft power, este término acuñado por el teórico de relaciones internacionales Joseph Nye, para explicar atributos de poder que escapan la lógica coercitiva del poder y del control territorial, y en este sentido la logística es entendido como el dominio de los mejor conectividad, de los puntos de acceso, medios de traslado, bases, puntos de proyección a la Antártida y demás. Seguimos con la siguiente. En este sentido, resulta interesante observar lo sucedido en los últimos años con algunos países con presencia antártica. Por ejemplo, Estados Unidos construyó una pista de aterrizaje sobre nieve compactada en su base McMurdo, con el objetivo de mejorar su acceso al continente, lo que le permite continuar su ruta desde Christchurch, en Nueva Zelanda, hasta su base en el Polo Sur, la base Amundsen Scott. Tanto Estados Unidos como Bélgica, Australia y Nueva Zelanda se han provisto de equipos de alta tecnología para el abastecimiento de sus bases con energía renovable. De hecho, Bélgica tiene en su base Princesa Elizabeth un abastecimiento energético que es 100% de energía renovable. Y bueno, por su parte, el Reino Unido, Corea del Sur, China adquirieron también nuevos buques rompehielos, y de esta manera demostrando el creciente interés que tienen las potencias por sostener la presencia antártica. Ahora bien, es importante detenerse en un caso particular, que es el caso australiano, no solo por las características similares a las de la Argentina en relación a la proximidad con Antártida, sino también porque presta servicios logísticos a distintos programas nacionales de numerosos países, como es Estados Unidos, Nueva Zelanda, China, Noruega, Francia, Corea del Sur, India y demás. Y lo interesante del caso australiano es que cuenta con la Tasmanian Polar Network, que es lo que hace también el sentido y el objetivo que tiene de afianzar a Hobart, que es la capital del estado de Tasmania, como la principal puerta de entrada a la Antártida. La Tasmanian Polar Network es una organización que aglutina a numerosas empresas, muchas de capitales públicos pertenecientes al estado de Tasmania, agencias estatales, instituciones académicas, de las cuales muchas de estas empresas forman parte del más amplio arco industrial del estado de Tasmania y brindan
servicios logísticos, marítimos, aéreos, construcción de acero, ingeniería mecánica, soluciones satelitales, actividades portuarias, gestión de residuos, entre otros. Y bueno, cuenta con más de 70 miembros, está dirigida por un comité ejecutivo compuesto por representantes de esos miembros asociados y funcionarios gubernamentales. Se financia mediante cuotas anuales de membresía por parte de estos socios. Y así como también el gobierno de Tasmania otorga una subvención anual a través del Department of State Growth, que es algo así como el Departamento de Crecimiento del Estado. Si vamos a la siguiente. Pero bueno, no es Australia solamente el que está interesado en proyectos similares, sino más bien que Chile también, como conocemos, tiene la idea de catapultar a Punta Arenas como el principal punto de acceso a la Antártida. Y esto lo hace a través del proyecto del Centro Antártico Internacional, que espera ser un espacio de cooperación nacional, regional e internacional, con una infraestructura de primer orden para el desarrollo de la ciencia antártica. De hecho, la Universidad de la región de Magallanes ha abierto un concurso en su escuela de arquitectura para fomentar proyectos arquitectónicos y para la construcción de este Centro Antártico Internacional. Ahora bien, siendo Argentina uno de los países que se encuentran más próximos al continente y ostentando una considerable tradición histórica de su presencia en el continente, en la Antártida, cabe preguntarse cómo se posiciona ante este contexto que lo interpela y sobre todo qué tiene para ofrecer. Argentina no solo cuenta, si podemos pasar la siguiente, Argentina no solo cuenta con capacidades científicas y técnicas para operar en la Antártida, sino que también tiene una posición privilegiada para acceder y proyectarse tanto desde Buenos Aires como de Bahía Blanca, pero como ya se ha mencionado también en las jornadas de ayer y en otras exposiciones, subyace naturalmente la idea de pensar a Ushuaia como principal apoyo logístico para las actividades antárticas nacionales y también internacionales, y donde se integren también los aportes que la provincia tiene, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur, se integren a la política antártica nacional, sobre todo mediante estrategias similares a las del resto de los países, como vimos anteriormente. Se busca entonces, como ya sabemos, concretar la creación del Polo Logístico Antártico en la península situada al sur de la ciudad. Hay proyectos ya en camino que proponen mejorar la infraestructura mediante la construcción de un muelle mixto antártico naval, un centro de logística y almacenamiento especializado en bienes y servicios para la actividad antártica, y contemplando también el abastecimiento de combustibles, provisión de servicios de transporte, tratamientos de residuos, un taller naval especializado para el mantenimiento de reparaciones de buques antárticos, y una terminal aérea que se complemente al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, con el que ya cuenta la ciudad. Es decir, Ushuaia tiene numerosas capacidades, pero que tranquilamente, con una coordinación y política y estratégica, pueden mejorarse sustancialmente. Siguiente. Ahora bien, los aportes del sector aeroespacial. Esta parte trata de otorgarle un sentido al título de la ponencia, que no veníamos mencionando hasta acá, y destaca el aporte del sector aeroespacial no solo en el afianzamiento del sistema logístico, sino también como un ejemplo sustancial en el desarrollo científico-tecnológico nacional y como sector capaz de aglutinar gran parte de industrias, ¿no? Como todas, como bien sabemos, muchas de las industrias estratégicas, de las cuales pertenecía también, se lo puede englobar al sector aeroespacial, surgió del ámbito de la defensa, pero con el tiempo la resignificación de las actividades y de las estrategias de la producción de tecnología espacial pasó de la esfera militar a la civil. Se crea con la CONAE en 1991 varios proyectos que fueron desarrollados en la última década. Como sabemos, la CONAE es la principal heredera de la Comisión de Investigaciones Espaciales, que antes dependía de la Fuerza Aérea. Y bueno, entre estos proyectos exitosos, los que más sobresalen, tenemos los satélites geoestacionarios de ARSAT y los AUCOM 1A y 1B. Incluso ahí, si pueden ver en la foto,
Esto fue en marzo del 2020, durante la campaña Antártica 2019-2020, donde el almirante Irízar quedó envuelta en una situación complicada en las cercanías de la base Marambio. Muchos ya sabrán o recordarán que, bueno, pudo ser resuelto a través del contacto con la CONAE, que proveyó de imágenes satelitales del SAUCOM 1A para derivarlo en buen puerto y culminar exitosamente la misión. De esta manera, el sector aeroespacial le otorga a la política antártica un insumo especial para el mejoramiento de las capacidades logísticas nacionales. Ahora bien, siguiente, si puede ser, implicancias estratégicas en el desarrollo de nuevas capacidades logísticas. Teniendo en cuenta estas experiencias en el entramado científico-tecnológico nacional, resulta preciso considerar ciertas implicancias para este desarrollo y para el desarrollo de nuevas capacidades logísticas en la Antártida. En este sentido, y aludiendo a lo que Marcelo Diamán, del industrialista Marcelo Diamán, consideraba que era lo que tenían países como la Argentina, que es una estructura productiva desequilibrada, cabe preguntarse cómo repensar el binomio industria y tecnología para motorizar el desarrollo y orientar nuevas capacidades hacia los objetivos de política exterior como los derivados de la política antártica. De esta manera se alude al pensamiento económico y científico de varios referentes, como no solo Marcelo Diamant, sino Aldo Ferrer y Jorge Sábato, quienes consideraban que una estructura productiva más diversificada resultaba más favorable al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas que, como vimos, pueden contribuir al afianzamiento logístico de las capacidades antárticas. En este sentido es importante destacar el aporte de Jorge Sábato y su famoso triángulo de relaciones, en donde el gobierno se erige como el responsable de elaborar proyectos que movilicen recursos hacia los sectores productivos y científicos, particularmente. Ahora bien, la última, y con esto cierro a modo de conclusión, surgen algunas reflexiones en torno a estas experiencias y dinámicas que se dan en el espacio antártico, y es importante entender entonces a la Argentina como un país bicontinental, requiere, y con intereses estratégicos en las islas Atlántico Sur y la Antártida, requiere asumir políticas públicas concretas que vayan más allá del reclamo de soberanía ante los organismos internacionales y promuevan una efectiva presencia en dichos territorios. Asumiendo que el escenario internacional se presenta tanto desafiante como oportuno, se torna necesario vincular la industria intensiva en tecnología con el desarrollo de capacidades logísticas que faciliten las tareas antárticas, considerando que la Antártida representa una demanda creciente de estos servicios, y para todo ello el ámbito de la defensa debe continuar con su rol sustancial y manteniendo y mejorando las capacidades. Recordemos que muchas de los pertrechos logísticos que se utilizan para las campañas antárticas son aportados por el sistema de defensa y sobre todo la Armada Argentina, la cual este sistema de defensa debería y debe estar adecuado a los objetivos de política exterior en el marco de una estrategia nacional de desarrollo que contemple a su vez la articulación entre las agencias del Estado y elementos propios de la sociedad civil. Bueno, no me quiero extender más, no le quiero quitar más el tiempo a nadie y quedo atento a cualquier duda, consulta, comentarios. Así que muchas gracias. Excelente, excelente Bernardino, un excelente manejo del tiempo también. Muchas gracias por eso. Ahora vamos a pasar al trabajo de Iván Goldman, que se llama La Logística, muy, con muchos puntos de contacto, se llama La Logística Aeroespacial en la Antártida Argentina y su efecto sobre la diplomacia o diplomacia científica. Así que Iván está con la palabra. Muy bien, vuelvo a compartir pantalla. Mientras me voy presentando, mi nombre es Iván Goldman, yo soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Ciencia Política. También este es un trabajo que vengo realizando en el contexto de la Fundación Meridiano, que tiene el título, justamente como decía recién, la investigación científica argentina en la Antártida y su relación con la diplomacia científica y el sector aeroespacial, ¿no? Como planteo el problema, partimos de la base de que la Argentina debe encontrar mecanismos que le permitan reforzar su presencia antártica y su posición diplomática
de cara a un status quo que puede cambiar con la renegociación del protocolo de Madrid en 2048. Esto es, obviamente, en la Antártida. Por lo tanto, planteamos con posibilidad en este sentido que una complementación entre el sector logístico antártico y el sector espacial, que son ambos ámbitos donde la Argentina tiene ventajas tanto en el desarrollo industrial como ventajas naturales, geográficas, podrían permitirnos convertirnos en un polo logístico y reforzar nuestra posición diplomática a través de la diplomacia científica, que es justamente la principal herramienta de poder en el ordenamiento antártico. Es por esto que nosotros planteamos que el sector espacial puede ser una herramienta de soft power que contribuya a esto. Es muy en línea con lo que planteaba mi compañero recién. Entonces, como objetivos de la investigación, me propuse observar el estado actual de la complementación entre el sector aeroespacial argentino y la presencia bicontinental de nuestro país, analizar qué ventajas desde el punto de vista logístico puede aportar a la profundización de esta vinculación en la Antártida y diagramar de qué manera se puede beneficiar la posición diplomática argentina desde esta política con la diplomacia científica en mente siempre, ¿no? Como definiciones preliminares para ordenar un poco la exposición, por apoyo logístico aeroespacial entiendo al conjunto de medios y servicios brindados por el sector aeroespacial que hacen posibles, a la vez que más rápidas, seguras, eficientes y efectivas, a las actividades que un actor, en este caso la Argentina, desarrollan en la Antártida. Y por diplomacia científica uso la definición que ahí se ve de la American Association of the Advancement of Science y la Royal Society, que plantea esto como una práctica diplomática que tiene tres vertientes. El uso de la ciencia en la diplomacia, el uso de la ciencia, para la ciencia y la ciencia para la diplomacia. Esta última es la más importante, ¿no? Para empezar, empecemos con la actualidad de la vinculación entre el sector logístico y espacial en el contexto de la Antártida Argentina. Como primer punto, podemos partir de lo también mencionaba recién mi compañero, del ARSAT. Tanto el ARSAT 1 como el ARSAT 2 y en un futuro el ARSAT SG1, que previamente se conocía como ARSAT 3, dan telecomunicaciones a la Antártida. Y si bien ARSAT plantea entre sus objetivos llevar comunicaciones a lugares aislados, no plantea como un objetivo prioritario a la Antártida, no lo menciona en su plan de satélites geoestacionarios. Esto va a ser, como vamos a ver ahora con los próximos ejemplos, una pauta en el sector espacial argentino que no ve como prioridad a la Antártida. La CONAE, por otro lado, tiene bajo su administración a la base terrena en Tierra del Fuego, en la ciudad de Toluín, y busca construir otra similar en la base antártica Belgrano 2. El proyecto está ya hace unos años. Esto es esencial ya que permite aprovechar al máximo los satélites de órbita polar, como son el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B, tan importantes, que es lo que me da el pie al próximo punto. Estos satélites son tan importantes para la logística y la ciencia antártica porque por sus características tecnológicas, su radar, permiten obtener imágenes de alta calidad sin importar las condiciones climáticas sobre el terreno. Esto es esencial para casos como el que bien mencionó Bernardino recién, del almirante Irizar. Permite saber la posición y el grosor de los hielos, lo cual permite llevar a buen puerto la campaña logística y también la campaña científica, por otra parte, ¿no? Luego, el sector privado, esto es interesante, a través de la constelación Iridium, que no es propiedad argentina y de Movistar, brinda telecomunicaciones a las bases de la Antártida y al almirante Irizar, por ejemplo. Movistar da conexión a la base Marambio y a la base Esperanza y busca llevar 4G al territorio antártico. Y esto me parece destacable porque prueba que no solo la complementación entre logística antártica y sector espacial es llevada a cabo por el Estado, sino que también esa complementación empieza desde el exterior. Son empresas extranjeras que están llevando a cabo una complementación que desde la Argentina no estamos logrando generar al nivel necesario. Esto es similar también a lo que se plantea en el sistema COSPA-SARSAT, que es un sistema destinado a la búsqueda y rescate de personas en peligro, ya sea por una emergencia en el mar, en tierra o en el aire, que se activa una baliza satelital, la persona en peligro, y luego los distintos países, según la localización geográfica del accidente, deben dar respuesta a ese pedido de auxilio sin importar la nacionalidad o la condición de el damnificado. Y acá es importante porque la Argentina no solo tiene esa responsabilidad, esa custodia humanitaria sobre el territorio americano, digamos, sino que también tiene responsabilidad en la Antártida y en el Atlántico Sur
en buena parte compartida con Chile, lo cual nos da un ejemplo ahí de diplomacia, que ahora me voy a meter un poco más, de cómo eso puede llevar a acercar los vínculos, y principalmente a través de esto se ha logrado que esa custodia humanitaria la Argentina la tenga que llevar a cabo en el territorio de las islas ocupadas por el Reino Unido. Es decir, a partir de esta complementación entre ciencia y logística, la Argentina se logró anotar un triunfo diplomático que excede al plano antártico, que es mucho más importante. Por último, y esto va en línea con lo que decía recién, en cuanto al Instituto Antártico y la CONAE, existe un convenio de cooperación que permite el uso de las imágenes brindadas por la CONAE, por satélites como los SAOCOM, u otras agencias espaciales con las que la CONAE tiene convenios, como es la Agencia Espacial Italiana, por ejemplo, por parte del Instituto Antártico, esto es, bajo ciertas condiciones, especialmente referidas a los derechos de autor. Este convenio es un paso importante y útil en la complementación entre Antártica y espacio en la Argentina. Pero si uno considera que ni el Plan Espacial Nacional, ni como mencionaba recién con el caso de ARSAT, el Plan de Satélites Geoestacionarios, ninguno de los dos considera la Antártida como una prioridad, vemos que es una cooperación que, si bien es beneficiosa, útil y valorable, es más circunstancial que parte de una estrategia a largo plazo de parte de la Argentina para complementar a la Antártida y al espacio. Bueno, acá vemos, como recién mostraba también Bernardino, acá tengo un poco más expandida la imagen, al IRISAR visto desde el SAOCOM, que lo logró llevar a buen puerto, justamente en condiciones climáticas adversas, tomando estas imágenes, el IRISAR pudo saber las posiciones de los hielos y llegar a la base Marambio en tiempo y forma. Esto que planteaba recién, de que no está visto como una complementación espacial y antártica como parte de una estrategia a largo plazo, no ocurre así en otros países. Noruega, por ejemplo, a través de su base Troll en la Antártida y los satélites Telenor, logra ser una base satelital que también sirve a otros países, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y tiene convenios que se relacionan diplomáticamente con Chile y la Argentina para utilizar sus bases satelitales también en Punta Arenas y la mencionada base en Tolhuin. Alemania, por otra parte, logró a través de un acuerdo con Chile instalar una base satelital en la base O'Higgins, o sea, otro ejemplo también de cooperación entre ambos países y de vinculación a largo plazo entre sector antártico y espacial. La Agencia Espacial Europea, Canadá, la India, Estados Unidos también han desarrollado infraestructura especialmente orientada al plano antártico, no solo para las telecomunicaciones, sino también para la ciencia y para el posicionamiento y grosor de los hielos, es decir, para las necesidades logísticas y científicas como un conjunto, crearon infraestructura espacial especialmente orientada a la Antártida, algo que en la Argentina no ocurre a día de hoy. Esta frase, que se puede traducir a grandes rasgos como el conocimiento es poder, la tomé de un artículo que escribió García Moritán sobre esta cuestión en Infobae hace unos meses, y me da el pie justamente para hablar cómo esto juega en la dinámica de la diplomacia científica en la Antártida. El sector espacial, creo yo, puede aportar a la diplomacia científica y es una herramienta clave para el futuro de la Antártida. Esto es porque es la principal herramienta de ordenamiento en el sistema del Tratado Antártico. Y esto es más importante aún de cara a un status quo que puede cambiar. Entonces, esta complementación entre logística y sector espacial y ciencia puede darse a través de la construcción de infraestructura conjunta. La CONAE tiene experiencia en esto, por ejemplo, con Brasil, con los satélites Saviamar. O podemos tomar el ejemplo de Alemania o de Noruega, que mencionaba recién. La otra posibilidad es la de crear una dependencia logística de otros países, es decir, transformarnos en proveedores de servicios logísticos de la Antártida que hagan que los otros países tengan que venir a buscarnos nosotros, para poder llevar a cabo sus planes antárticos, lo cual también puede generar beneficios comerciales que afecta a otro tema siempre sensible, que es el del presupuesto de las campañas antárticas. Y por último, en relación con el soft power de la investigación científica, creo yo que hay que potenciar la investigación científica en la Antártida desde el plano espacial con otros países para poder justamente a través de los puentes diplomáticos también reforzar nuestros intereses diplomáticos vistos en general. Por eso, para que esto no quede en letra muerta, quería proponer primero unas conclusiones y luego algunos puntos que creo que son realizables para poder llevar a cabo esta complementación entre sector espacial y sector logístico. En cuanto a conclusiones, primero podemos ver que hay una base sólida
para que la Argentina desarrolle una política de complementación logístico-satelital más profunda y más ambiciosa. Estos son los acuerdos, la ARSAT, la CONAE, lo que planteaba recién. Por otro lado, estas acciones son beneficiosas y son muy valorables, que no se tome por mal. Esta cooperación que existe entre Instituto Antártico y CONAE a día de hoy es muy útil y es muy celebrable que haya sido así. Pero se hace falta más ambición, hace falta una cooperación mayor que tenga en el centro de la escena la Antártida para el sector espacial argentino. Y esto es importante porque una mayor cooperación entre el sector espacial y el Antártico con el foco en la ciencia puede significar importantes beneficios diplomáticos y logísticos para nuestro país de cara a los cambios que puede sufrir el status quo antártico. Al fin y al cabo, esto también es una disputa de poder y hay que ver cómo nuestro país puede reforzar su posición de cara a un futuro que le es incierto. Por último, como propuestas, creo justamente a manera de síntesis también y ya para cerrar, que la presencia bicontinental de la Argentina, es decir, nuestra presencia en la Antártida, debe ser considerada como un enfoque central del sector espacial argentino en el futuro. Se debe incorporar a las estrategias a largo plazo del sector espacial argentino. También se debe potenciar la cooperación internacional en este ámbito orientado a la Antártida. Como planteaba recién, la NASA, Noruega, Canadá, la Agencia Espacial Europea ya están haciendo esto y nosotros no nos estamos metiendo en esta dinámica y estamos perdiendo también así los beneficios que se generan en todo ámbito de esta forma. Por último, el Polo Logístico Antártico debe incorporar, yo creo, al sector espacial, a su perspectiva, en tanto no solo para poder tomar las demandas del sector logístico en el terreno, las demandas de nuestro sistema antártico en el terreno, lo más cerca posible de donde surgen esas necesidades, sino también para ser proveedores de servicio para otros países. Eso no hay que dejarlo de lado tampoco. Y por último, el mayor escollo con el que me encontré a llevar a cabo este trabajo es la escasa producción académica que hay sobre la temática. Yo creo que hay que fomentar, hay que crear incentivos para la producción académica, la investigación sobre este tema, incorporando las comunidades académicas locales desde una perspectiva transversal que no tome solamente a las ciencias sociales o a las exactas, sino que tome a ambas y a todos los otros ámbitos, al turismo, a la defensa, en la cual yo creo pueden participar también, obviamente, el Instituto Antártico y la Universidad de Tierra del Fuego, que nos han abierto las puertas a día de hoy. Con esto quería cerrar, les agradezco desde ya su atención, les agradezco la oportunidad a la Fundación Meridiano, al Instituto Antártico y a la Universidad de Tierra del Fuego, y quedo a su disposición para cualquier pregunta o consulta que puedan tener. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Iván, por tu manejo impecable del tiempo. Gracias, los siguientes expositores te agradecen. Vamos a seguir ahora otro trabajo que habla sobre infraestructura y logística. Entonces, trabajo bien, va a ser muy bueno para el intercambio posterior. Ahora les presento un trabajo de varios autores. Aquí tenemos a Susana Pereira y a Maya Vizaga, del Observatorio Malvinas, que van a presentar el diseño de poder infraestructural antártico. Vale decir que ese trabajo se ha hecho por Susana Pereira, Walter Andrés Batista, Ricardo Andrés Frías, Tariana Maya Vizaga, Facundo Juan Manuel Gabás y Ricardo Sebastián Piana. Le doy la palabra a Susana Pereira, que va a comenzar con la exposición. La palabra es tuya. Susana, estás con el micrófono desligado. Ahí sí. Muy bien. Arrancamos entonces. Bueno, muchas gracias a los que me han precedido, porque la verdad que voy a retomar algunos conceptos que ellos han vertido. Y bueno, nuestro trabajo es sobre poder infraestructural. Como dijeron recién, bueno, somos varios integrantes de este proyecto. En el observatorio lo conformamos docentes y alumnos de varias universidades de la República Argentina y también del exterior. Bueno, en el caso nuestro, con Maya, compartimos trabajos en conjunto entre universidades públicas y privadas. Y nos vamos a centrar en el concepto que nosotros desarrollamos de poder infraestructural, entendido como la capacidad de un Estado para penetrar su territorio mediante las conexiones. A nosotros aquí nos interesa destacar esto de conexiones, que es lo que tanto Iván como Bernardino también hacían referencia, con diferentes matices, pero también hacían referencia. E implementar, lógicamente, decisiones que le permitan alcanzar el dominio del medio.
Una característica con la cual nosotros nos encontramos al aplicar este concepto o esta variable sobre el caso antártico o el caso de Antártida es que este poder infraestructural también es compartido por aquellos integrantes del sistema antártico. Y acá vienen los matices, ¿no? Bueno, siete países reclaman parte del continente antártico, que son aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales, además, hay 35 países, entre los cuales se incluyen Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, India y Rusia, tienen bases permanentes en Antártida. Y en este sentido, redefiniendo el concepto de poder infraestructural, tomando una definición de Waze, implica relaciones de poder limitadas a un territorio, en este caso el continente antártico, las cuales confinan a los sujetos dentro de este, es decir, realizan sus operaciones, sus actividades dentro de ese espacio limitado. Y hemos tomado para este trabajo una serie de indicadores. Entre ellos indicadores, algo que también han compartido los colegas que nos han precedido, nosotros destacamos la cantidad de aeródromos por países que se ubican en la Antártida. Y nos llamó muchísimo la atención dónde están ubicados esos aeródromos. Estados Unidos tiene 6, Italia, Reino Unido tienen 5 cada uno, Australia 4, Chile, Japón y Rusia tienen 2 cada uno, Alemania y Argentina tenemos 2, Francia, Italia y Noruega tienen 1. En total son 36 pistas o aeródromos que nosotros hemos identificado en torno a estos 7 países reclamantes, ¿no? Donde se ubican justamente en esos espacios. Este es un indicador interesante porque el tipo de pista y la capacidad de frecuencia que ellos tienen también son indicadores interesantes al momento de relevar y darle peso a ese poder infraestructural. Y hace escasamente 2 semanas, la empresa integrante del grupo DATCO presentó un proyecto para el tendido de fibra óptica justamente desde Ushuaia a Antártida, ¿no? A la península antártica. Ese es otro desarrollo interesante que va a permitir esta conectividad y afianzar nuevas rutas de ese, digamos, de este poder infraestructural en términos de logística de las comunicaciones. Nosotros identificamos al poder infraestructural de acuerdo a 3 grandes dimensiones. La dimensión que tiene que ver con las operaciones, con el poder y el territorio. Respecto de las operaciones, identificamos los asuntos comerciales, que algunos han mencionado Iván, los balances, los contratos, los controles, las exportaciones y los recuperos que se pueden obtener mediante esas exportaciones, como mencionaba incluso creo que Bernardino. Respecto del poder, nosotros nos interesó destacar los costos de la seguridad, los impactos de la pesca ilegal, que lo mencionaron hoy a la mañana en otro de los paneles, que me pareció, lo mencionó Eugenio Fachín, y la verdad que es muy, muy interesante ese tema, ¿no? De la pesca ilegal. Bueno, la seguridad de los puertos, el desarrollo tecnológico, las comunicaciones y la logística, que lo mencionaron nuestros compañeros anteriormente, y en la dimensión territorio, pensando en los costos de las bases, como mencionaba también Iván, el establecimiento, la infraestructura en torno a ese establecimiento, las instrucciones que se desarrollan y se implementan, el mantenimiento, la visibilización de la toponimia y el régimen de conservación. Y relacionado a esto, respecto del poder, nos interesaron las narrativas de las microhistorias que la han desarrollado en otros países y muy en otros paneles, perdón, y muy interesante la visibilidad a partir de los relatos y los descubrimientos o redescubrimientos tanto de material fílmico como fotográfico. Respecto de eso, los diarios, publicaciones que hace muy poquito se han realizado, las biografías, las historias de los exploradores y los reclamos soberanos. Y respecto de poder infraestructural, en tanto dimensión en sí misma, en el concepto de infraestructura, nos interesaron la organización y las instrucciones, y lo que nosotros denominamos capacidades nacionales, como también nuestros predecesores han mencionado. Respecto de esto, nos interesa, como muchos de los panelistas de estas jornadas, ¿no? Relacionar o vincular justamente desde otras geografías el concepto de capacidades, entendidos por el dominio del medio por un lado y el desarrollo tecnológico por otro. Nosotros hemos trabajado con Maya, Ricardo, Facundo, justamente haciendo una revisión y puesta en valor de ese dominio del medio y del desarrollo tecnológico.
desde el punto de vista del inventario de las existencias, como han mencionado hoy Julio Bairo, por ejemplo, respecto de la revalorización de algunos espacios que se habían perdido, espacios de valor cultural, ¿no? Que se habían perdido y bueno, se recuperan y se visibilizan mediante el museo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces darle esa resignificación en tanto capacidad nacional dentro de este poder infraestructural. También nos interesa o nos interesó en este primer trabajo enfocado en la Antártida, el ecosistema antártico, el turismo, el impacto que el turismo y el peso que tiene el turismo, la conservación del medio ambiente y algo que acá Iván te voy a referir porque no leí tu trabajo, pero bueno, sí escuché atentamente tu exposición, cuando vos proponías justamente el diseño de una formulación, lo que nosotros llamamos políticas inteligentes, en capacidad de dar respuesta a un problema puntual que nosotros, bueno, lo hemos definido en términos de poder infraestructural, ¿no? Y justamente en base a este concepto, nosotros lo dividimos en estas dos dimensiones, mercado y economía. Bueno, nos interesó trabajar y dar cuenta, registrar dentro de nuestros indicadores el capital económico, la posibilidad de poner en valor las políticas conservacionistas, una gestión superavitaria, en términos de cuánto es lo que se gasta y se invierte en el mantenimiento de las bases, cuánto cuesta, ¿no? Y darle una resignificación a esa en términos de capacidades, ¿no? El desarrollo sustentable y bueno, el poder de autenticidad respecto de esta implementación. Ahora le cedo la palabra a Maya y yo me llamo al silencio. Bueno, muchas gracias Susana, muchas gracias a todo el espacio y la mesa que han tenido muchos interesantes puntos de vista sobre la temática de la Antártida. La idea era compartir un poco lo que eran las conclusiones finales, como para, si vamos a la última línea. Porque, bueno, dentro de lo que es el trabajo combinado que hicimos desde la perspectiva no solo de la Antártida, sino la relación de todo lo que es la presencia en el Atlántico Sur de la Argentina, más enfocado, más apoyado también desde la mirada de Malvinas, creemos que el desarrollo de este trabajo nos puede ayudar a comprender el valor que tiene cada uno de las islas y de las presencias en los territorios insulares para construir el poder infraestructural que definitivamente se viene como consolidando a través de las expresiones que mencionó Susana y que mencionaron nuestros ponentes anteriores, porque bueno, creemos que en esta búsqueda de la proyección soberana, la Antártida representa para todos estos espacios insulares la base de acceso, ¿no? Han sido la retaguardia para llegar a la Antártida. Como consecuencia de esta presencia y estas disputas que se vienen trabajando, creemos que es muy importante considerar justamente todos los aspectos que devienen en este poder infraestructural, y en el trabajo hemos desarrollado, bueno, estos indicadores para ir viendo cómo evolucionan, no solo en la participación, numérica y en la participación en la dimensión o en la dinámica que tienen a lo largo del tiempo, sino justamente diferenciando las nacionalidades y viendo la punta que está haciendo Argentina con los trabajos diplomáticos para poder ejercer soberanía completa. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más, sí, pero ha sido un gusto poder desarrollar y compartir estas nociones y obviamente escuchar a los compañeros en la mesa. Muchas gracias. Ah, no dije que somos docentes de la Universidad de Tierra del Fuego y estamos conectados desde Ushuaia. Bueno, Maya, muchísimas gracias. Gracias, Susana, también. Muy buena presentación. Vamos a pasar ahora a la última presentación
del panel, un investigador de la CASA, del Instituto Antártico, Matías de Lincoln, que nos va a asistir con la presentación Esbozo de un sistema de indicadores para bases antárticas argentinas, el SIBA. Matías, la palabra está con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bueno, mi nombre es Matías Belinco, sociólogo, trabajo en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, Comunicación y Difusión del Instituto Antártico Argentino. Voy a hablar de los primeros esbozos de un sistema de indicadores para bases antárticas argentinas. La idea... Ahí se ve grande. La pregunta que voy a tratar de responder es ¿por qué un sistema de indicadores de bases antárticas? ¿De dónde surge el problema y cómo empezamos a pensar este tema? En 2016 estuve en base Marambio, 2017 en base Carlini. Ahí en base Carlini tuve la oportunidad de visitar la base de Corea del Sur, la base de Chile, y tuve la oportunidad de entrevistar a invernantes, tanto militares como científicos, técnicos, logísticos, en las dos bases. Al mismo tiempo, completé guías de observación y participé en todas las actividades que pude para conocer el trabajo desde adentro de la actividad. Las observaciones que surgen de ese relevamiento las podemos ver acá. Una de las inquietudes que surgían era que las construcciones, la materialidad de las bases antárticas de algún modo limitan todo el potencial que tiene el personal que va a la Antártida. ¿Por qué? Porque bueno, están los espacios creados y el espacio circundante que no siempre se puede habitar. Entonces la base de algún modo actúa como limitante a todas las actividades que se pueden hacer y a todo el potencial de trabajo que se puede hacer allí. Otro tema que surgía era que si bien dormimos la tercera parte del día, otra tercera parte del día estamos trabajando, había una tercera parte del día que quedaba para el ocio, para el entretenimiento, para la convivencia, y no estaban del todo desarrollados esos espacios. Militares, logísticos y científicos transmitieron preocupaciones de acuerdo a la falta de seguridad, a falta de lugares para trabajar, de herramientas, equipos y repuestos. Se percibía un sistema de gestión anacrónico y disfuncional para la dinámica que requiere el mantenimiento de bases y el funcionamiento de las mismas. También se hacía alusión a que la gran mayoría de bases y refugios se habían construido a mediados del siglo pasado, con todo lo que eso implica. Los criterios que se usaron para construir esas bases, hoy ya el mundo es distinto, las personas que viajan a la Antártida tienen subjetividades distintas. Vimos también que el trabajo antártico no contemplaba, no hacía hincapié en el desarrollo de los individuos y de las instituciones que intervienen en la actividad antártica. De algún modo, hoy día, un elemento de bien común es el desarrollo de los individuos, más allá del altruismo y del sacrificio que implica hacer un trabajo con un objetivo colectivo como es este. Para pensar los criterios sobre los cuales diseñar o ir proyectando modificaciones a las bases antárticas argentinas, nos basamos en la filosofía de Gilbert Simondon, filósofo francés, filósofo de la técnica, que, bueno, de algún modo, lo que voy a decir dos o tres cositas de él nada más, plantea que la técnica es la mediación entre el mundo natural y la humanidad. O sea, los humanos nos relacionamos a través de la técnica con el ambiente. Otro principio es que no hay que pensar tanto cómo determina la actividad antrópica en el ambiente, sino
y no tanto cómo determina el ambiente de la actividad antrópica, sino mejor pensar cuál es la relación que se genera y cómo se desarrolla el ambiente y las instituciones y las personas a través de esa relación. Entonces las derivaciones teóricas que tenemos a partir de este marco filosófico tienen que ver con que compensar las bases antárticas como ecosistemas, como lugares que tienen significaciones y donde se pueden desarrollar a través de las modificaciones que se pueden llegar a hacer muchísimas potencialidades más que las que están actualmente. La evaluación autocrítica y los modos de captar información en el terreno tienen que ver con esa capacidad instalada y esa relación que tiene hoy el Estado argentino con ese territorio, de algún modo está determinada por la capacidad y la técnica desplegada en la Antártida. La necesidad de conocimiento científico en el continente tiene algún rol que jugar en la capacidad que tiene el conocimiento científico para monitorear y para defender de algún modo el ambiente frente a las presiones de las diferentes industrias que, como el turismo, la pesca y demás. Entonces, de algún modo, tenemos que acompañar la evolución técnica y científica para poder seguir reproduciendo los valores del Tratado de Antártida. Por otro lado, también me basé en el pensamiento de Francisco José Pestaña, un filósofo, un ensayista y escritor argentino que hace referencia a dimensiones recurrentes que tienen los pensadores nacionales y latinoamericanos respecto a hacer hincapié en la autoafirmación, en el autoconocimiento, en la autodeterminación. O sea, pensar desde nosotros cómo queremos llevar adelante esa relación con ese territorio. De algún modo, esto nos invita a revisar y a reivindicar la historia antártica argentina, a tomar conciencia de nuestros potenciales y siempre partiendo de la realidad actual que estamos viviendo hoy. Y de algún modo decidir colectivamente hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos en el desarrollo de esa relación. No me refiero acá colectivamente a un colectivismo, sino a colectivamente en el sentido de que sea interinstitucional y multidisciplinario, ¿no? Pensar entre todas las instituciones que interfieren en la actividad antártica cómo vamos a diseñar y a modificar las bases argentinas. Esto en consonancia con algo que dijo el ministro de Defensa Agustín Rossi en el último acto en Tecnópolis en febrero, que decía que las bases argentinas había que llevarlas al siglo XXI. Al mismo tiempo tuvimos que elegir un marco epistemológico, nos basamos en el marco de sistemas complejos de Rolando García. De algún modo no buscamos encontrar leyes al estilo de ciencias naturales, sino tratar de describir escenarios, procesos, transformaciones, significaciones. No buscamos causa y efecto en forma lineal, sino conjuntos de relaciones causales que pueden generar un ecosistema con nuevos potenciales. Y esto tiene derivaciones metodológicas, ¿no? De algún modo tenemos que recortar la porción de realidad que queremos ver para modificarla, y eso implica una decisión metodológica y teórica como la que estoy describiendo ahora. En este marco epistemológico, esos recortes los llamamos sistemas y le podemos definir como un conjunto de situaciones, fenómenos y procesos que pueden ser modelizados como una totalidad organizada. Entonces tenemos, este es un esquema de la metodología o la mirada epistemológica que tenemos sobre el tema. Entonces tenemos de un lado el sistema del Tratado Antártico, dentro de lo que es el sistema del Tratado Antártico, el Estado Nacional Argentino, que se relaciona con el territorio a través de sus instituciones, como el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico, las distintas fuerzas armadas, el COCOANTAR, y otras instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces la base antártica termina siendo como el nexo comunicacional entre el territorio y el Estado argentino. Es allí donde se da el habitar concreto
de ese territorio por parte del Estado argentino. No, no son personas espontáneamente habitando, sino que son personas que están cumpliendo roles institucionales y profesionales. Entonces, ubicamos la base como el nexo de comunicación. Bueno, esta es la configuración del sistema complejo. Lo definimos en cuatro niveles. Nosotros vamos a trabajar en este nivel, en donde se cruza las personas, las determinaciones institucionales, las determinaciones del Estado y las determinaciones del Estado, del sistema Tratado Antártico, y también las determinaciones del territorio, de los distintos lugares y, que tienen sus particularidades, ¿no? No es una ciudad, no son lugares urbanos, sino que tienen sus propias especificidades. Entonces, la unidad de análisis va a ser la base antártica, y a raíz de toda la información que recolectamos en aquellas campañas que había dicho al principio, más todo el bagaje teórico y el marco epistemológico, pudimos determinar estos nueve conjuntos de variables. Por un lado tenemos el conjunto de la conectividad, que se refiere al movimiento de personas, movimiento de carga, la conectividad virtual. Otro conjunto que tiene que ver con la diversidad institucional, profesional, la descripción demográfica, índice de masculinidad, edades y demás. La diversidad institucional y profesional ha sido un valor para el que surgió en las entrevistas que hice con invernantes. Era notable la valorización que hacían de las bases donde había mayor diversidad de instituciones y de profesiones. Bueno, con el tema, el otro conjunto de variables es la infraestructura, que no me voy a meter mucho en eso porque es algo fácil y algo que hay bastante para, bastante ya hecho. Voy a centrar más en variables que no se, en conjunto de variables que no se suelen medir o hacer hincapié. Por otro lado tenemos el conjunto de la participación, que tiene que ver con la existencia de zonas antárticas especialmente protegidas, patrimonio histórico, la recepción o no de turismo, las relaciones interbases, que en la isla 25 de mayo se da mucho, y los servicios ofrecidos, como puede ser que sea un servicio de algún grupo de investigación extrainstitucional. El tema de las significaciones con respecto al paisaje, que no son todos iguales, a la estética, a la simbología instalada en cada base. El tema de la convivencia, lo que decía antes, si hay eventos fechados, actividades no laborales programadas, entretenimiento, obligaciones, reglas, costumbres. O sea, es muy importante, estas actividades son muy importantes, estas actividades, porque van haciendo al paso del tiempo de los invernantes que están allí durante un año y algunos un poco más. Otro conjunto de variables tiene que ver con el modelo de gestión, mantenimiento, cómo se manejan los recursos que son escasos, relaciones públicas, institucionales, internacionales, refieren a si tienen conexión y trabajo conjunto con instituciones educativas, grupos de investigación, otros grupos de otras universidades. El tema de la ciencia también, el potencial científico natural que hay en cada base, cercano a la base, o sea, toda la ciencia que se puede llegar a hacer, la potencia científica instalada, es una cosa en lo que se puede llegar a hacer y otra cosa en lo que realmente se puede hacer de acuerdo a las instalaciones y a los equipos instalados. Y bueno, y el tema ambiental que no puede faltar, pero no me voy a meter porque hay una reglamentación muy fuerte y es más fácil desarrollarla. Bueno, para ir cerrando, quiero presentar un ejemplo que tiene que ver con el conjunto de variables de diversidad. La diversidad institucional, acá es un ejemplo con valores totalmente ficticios. Lo que quiero mostrar es que es algo fácil de medir. Tenemos Marambio y Carlini, donde está la población, cantidad de instituciones intervinientes, cantidad de individuos por institución y el índice de variedad. Bueno, vemos que Carlini tiene un índice de variedad mayor que Marambio, pero al mismo tiempo un índice de diversidad que usamos el de Simpson, que se aplica en ecología, pero se puede aplicar en este caso a mi criterio, lo más bien, da que Marambio tiene mayor diversidad. Entonces,
si la diversidad desde las subjetividades y desde la vivencia de los integrantes es un valor, deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de rediseñar nuestras bases antárticas. Entonces, es bueno que esos índices de, tanto de variedad como de diversidad sean lo más alto posible. Y si queremos cambiar esos indicadores, mejorarlos, esto va a tener implicancias en el diseño de espacios y en el involucramiento de nuevas instituciones en esos proyectos. Otro índice tiene que ver con el conjunto de la participación. Esto también es algo fácil para armarse, le puede dar un peso a cada variable y armar un índice de acuerdo a la medición que se va generando en cada variable. Bueno, esto también requiere decisiones, requiere tomar decisiones a la hora de diseñar, porque si queremos mejorar los indicadores, evidentemente vamos a tener que tomar decisiones para mejorarlos. Bueno, como consideraciones finales, tenemos que necesariamente tiene que ser un trabajo interinstitucional. Esto no lo puedo encarar, es un trabajo demasiado amplio como para que lo encares una sola institución. Tiene que ser multidisciplinario, obviamente. Tiene que tener una conducta de consulta permanente con diferentes universidades, empresas, equipos de trabajo de investigación. Tiene que ser un modelo de gestión exclusivo, público y auditado. O sea, el modelo de gestión actual, a nuestro parecer, o a mi parecer, y a lo que se pudo percibir en esas entrevistas, no tiene la potencialidad de llevar esto adelante. Y como última consideración, no se pueden abordar problemas de cierta escala con organismos e instituciones que operen a una escala distinta. Si queremos modificar 6, 13 bases más los refugios, rediseñarlos a través del tiempo, tiene que haber algún órgano institucional o alguna combinación, alguna ingeniería institucional que tenga la capacidad de operar a esa misma escala. Muchas gracias. Bueno, excelente. Muchas gracias, Matías. Gracias. Bueno, con esto terminamos las exposiciones del panel. Podemos pasar a la parte de preguntas, debates y discusiones. Creo que ha sido, digamos, un panel muy interesante. Ha levantado cosas muy, muy relevantes para pensar, digamos, en esa cuestión de infraestructura, de conexiones, de relaciones. Matías, tendrías que dejar de compartir pantalla. Realmente ha sido muy, muy flexible una discusión que tenemos que entrar y tenemos que entrar en profundidad. Así que bueno, voy a empezar a ver los comentarios y las preguntas. Después, ¿cómo tenemos tiempo? Ha quedado bastante tiempo. Creo que vamos a poder dialogar bastante con la clase en un segundo, que ha sido la pregunta. Bueno, primero, antes que nada, un comentario para Iván. Una cuestión de precisión, y esto es una cuestión que creo que es muy importante desde el área de humanidades y ciencias sociales, algo que dijo la doctora Colacray en la apertura del evento. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy, muy precisos con algunas cuestiones. El protocolo de Madrid no va a ser renegociado en el 2048. Esto es un malentendido, lo mismo que antes del 91 se hablaba de que el tratado caería en el 90, en el 91. En el 2048 no hay ninguna necesidad de renegociación del protocolo de Madrid. Se abre apenas la posibilidad de revisión, una posibilidad bastante compleja, pero no hay ninguna revisión, digamos, pautada. Y esto es importante decirlo porque es un equívoco que aparece frecuentemente. Bien, pasando a las preguntas. La primera pregunta de Leo Grunwald para Goldman. ¿Cómo definiría la capacidad de las bases antárticas argentinas en los aspectos de la comunicación aeroespacial? Bueno, primero te agradezco la aclaración. Y respecto a la pregunta,
la capacidad hoy día es creciente, falta, pero bueno, la idea de construir la estación terrena o Movistar que está llevando, ARSAT también tiene la idea de empezar a llevar algunas bases antárticas, telecomunicaciones, hace que esta sea creciente. Si uno la compara capaz con otras estaciones antárticas, no es tanto, pero es un paso, está yendo, digamos, en el camino que yo creo indicado, al menos. Excelente, muchas gracias. Bueno, también para decirle, no va a dar tiempo, prefiero pasar las preguntas, pero hay felicitaciones absolutamente para todos ustedes. Después también miren en el chat, pero muchas felicitaciones por el trabajo y mucho reconocimiento. Un comentario de Gonzalo Carasco sobre la exposición también, sí, la exposición de Iván, dirigiendo la exposición, en ese sentido, un rol fundamental en el desarrollo de profesionales de geomática, tarea que viene creciendo en el Instituto Bullrich. Después, Guillermo Sobral, para Susana Pereira, es muy importante que vean a las Islas Malvinas como que otros países las usan para llegar a la Antártida y apoderarse de espacios y sus riquezas. Susana, o alguien del equipo, si quieres responder. Sí, eso le dejo a Maya porque fue justamente el cierre de Maya. Sí, perdón. Digamos que en el estudio no solamente de este trabajo, sino porque nosotros venimos relacionados, bueno, con Susana, con la UAI, desde la Universidad Tierra del Fuego, cuando estudiamos Malvinas en la universidad, y vimos uno de los enfoques que desarrollamos en nuestro trabajo fue las relaciones de Malvinas con los territorios adyacentes. Y ahí hay una presencia muy fuerte, tal cual, que si bien las banderas o la disputa soberana está entre Argentina y el Reino Unido, hemos detectado muchos otros apoyos también desde la estrategia de control del Atlántico Sur, con vinculaciones justamente estratégicas con otros países que usan de base a las Islas Malvinas para llegar a la Antártida, sobre todo de cruceros y el aprovechamiento del turismo y lo que es la explotación pesquera. Islas Malvinas, digamos, lamentablemente tiene condiciones que no resguardan la integridad del recurso natural como lo hace la Argentina, ¿no? Entonces ahí sí hemos detectado en los trabajos estos mal aprovechamientos del poder infraestructural que da la presencia en vistas al acceso a la Antártida. Así que está muy bueno el punto de observación. Excelente, muchas gracias, Maya. Acá una pregunta de Maga Miguele, imagino que para los dos primeros expositores. Quería preguntar qué participación hay de ARSAT en las comunicaciones antárticas, hoy o en el futuro, tanto en el acceso a Internet como a televisión digital abierta por FTA. No sé si vos, Bernardino, crees, si no. Yo lo que el ARSAT 1 y el ARSAT 2, bajo la zona de la pisada que tienen, sus telecomunicaciones llegan a las estaciones antárticas, en especial aquellas que están más cerca del continente, pero con más intensidad, digamos, al resto llegan, pero con menos intensidad. Y sí, con el ARSAT 3, o el que en realidad se llama ARSAT SG1, que se va a lanzar con suerte en un par de años, ese sí va a poder abarcar más del territorio antártico porque va a tener una pisada, digamos, una zona de alcance mucho más importante en general, tanto hacia el norte de la Argentina como hacia el sur. Excelente, gracias, Iván. Aquí para Matías, Eugenio Pachín pregunta, ¿cómo debería ser la ubicación de las bases y con criterios actuales? ¿Cómo debería qué? ¿Cómo debería ser la ubicación, sino que la localización de las bases siguiendo criterios actuales, ¿no? Vos comentaste, me imagino que es por el comentario de que son anteriores a la firma del tratado.
No, no, yo la localización no las cuestioné, sino que cuestiono la forma de construir, que tampoco la cuestiono, lo que digo es que se construyeron hace 70 años, la mayoría, y que hoy por hoy habría que empezar a aplicar otros criterios. No, la localización es la que es, y tampoco estamos pensando en levantar una base y poner otra, sino en generar procesos que vayan modificándola a lo largo del tiempo, de acuerdo a estos indicadores que estamos proponiendo ahora. Pero no imagino otras localizaciones, lo que imagino es un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, medido y pensado de cómo hay que ir modificando las bases y estableciendo prioridades, porque no se puede hacer todo de un día para el otro. Y aprovechando, esta es una pregunta mía, aprovechando la pregunta de Faxin, si vos pensás, sobre todo desde el instituto, en los objetivos científicos, en, digamos, un programa de largo plazo en lo que hace a las investigaciones, ¿no? En promover la ciencia en las carteras. ¿Te parece que, y eso a nivel, no sé si hay algo conversado en el instituto, ¿no? ¿Habría alguna localización en la cual interesaría? Yo sé, por ejemplo, acá en Brasil hay mucho interés en expandirse hacia el interior del continente. ¿Hay en ustedes del instituto tienen algún interés en expandir la área de acción hacia otra región de Antártida? ¿Están viendo alguna cuestión de eso o todavía no? No, todavía no. Y aparte que tener en cuenta que esa expansión o ese pensar, esa actividad de pensar nuevas posibilidades, va de la mano del sistema logístico. Y con el sistema logístico, no, con respecto a eso no dije nada, pero va de la mano con eso. No, estamos hablando de todo un sistema complejo que se interrelaciona con un montón de cosas y yo me concentré en el tema de las bases. Respecto a dónde se puede hacer nueva ciencia, nuevos proyectos, y sí, habría que pensarlo, pero también hay limitaciones logísticas. Excelente. Un comentario de Guillermo Sobral, dice, no, no es una pregunta específica para ninguno, pero dice, tenemos que lograr que los alumnos se interesen sobre la Antártida por medio de programas escolares y que los educadores contribuyan a difundirlo como parte de nuestra historia. Bueno, sí, eso ha sido un objetivo bastante añejo. Te puedo comentar, desde el área nuestra, desde el instituto, empezamos un diálogo con el Ministerio de Educación para generar contenidos. Pero bueno, es un trabajo largo, hay que pensarlo bien y bueno, se está empezando a dialogar con el Ministerio de Educación para poder lograr contenidos que puedan incluirse en la currícula o generar propuestas. De todos modos, te comento, hay en la web experiencias donde la Antártida es un tema que puede ofrecer, es un tema transversal que puede, se pueden trabajar diferentes técnicas, diferentes ciencias, y donde los chicos pueden encontrar algún sentido al conocimiento que se va generando en el aula. Gracias, Matías. La verdad que me parece excelente, aparte que se genere eso desde el instituto, que permite, digamos, evita que precisiones de diversos tipos de políticos, del derecho natural, biológico, etcétera, sean llevados también a la otra. Es importante que sea de una institución especializada, que ese conocimiento se le dé difusión, ¿no? Álvaro Vigarela pregunta, ¿hay estudios que visualicen el costo? A ver, me lo pasaron acá, pero está. ¿Hay estudios que visualicen el costo, el tiempo total y la infraestructura necesaria para modernizar las bases según el siglo XXI? Para Matías. No, yo no conozco estudios que se hayan hecho sobre eso. No, no. Por lo menos no. Sí. No conozco. Y pregunta como de así como consecuencia, ¿no? Genera mayor énfasis, sino que en la modernización de la infraestructura. ¿Afectará los estudios científicos que están llevando a cabo hoy?
No, al contrario, yo creo que lo va a potenciar y va a generar más posibilidades. Pero justamente, o sea, depende de lo que se haga. Pero si se generan nuevos espacios, se generan nuevas instalaciones, se hace un relevamiento de la ciencia que se puede hacer, y hay una voluntad política e institucional de avanzar en ese sentido, y sí, se van a poder hacer muchos más proyectos, se va a poder albergar más cantidad de científicos, y se va a poder producir más conocimiento. Excelente. Bueno, hay muchos comentarios. Acá, acá Alejandro Soledad González pregunta para Matías, y, bueno, agradece por compartir el sistema de indicadores, y si hay algún link donde se pueda leer y profundizar este trabajo. No está subido a la web. No. No, porque como dice el título, son esbozos. Son los primeros esbozos. Pero, insisto, es un aporte a un debate que hay que dar. O sea, no lo puede inventar una persona, y creo yo que ni siquiera una institución lo puede hacer. Hay que crear el espacio para pensar esa dimensión. Hay un comentario de Julián Paso Alto, que dice que los británicos, al concluir la Guerra de Malvinas, le han dicho al mundo que las islas son el trampolín a la Antártida. Bueno, acá un comentario para Susana y para Maya. Se colocan como que esas islas fueron trampolín para el acceso antártico desde finales del siglo XIX. Ahí yo les quería preguntar en qué están pensando puntualmente, porque en general la Antártida, a fines del siglo XIX, en realidad ellos comienzan el siglo XX, ellos empiezan por la región de Victoria, ¿no? De hecho, cuando se da la división de cuadrantes, después de la séptima Congreso de Geografía Internacional, ellos rechazan justamente el cuadrante, sería, no me acuerdo ahora qué nombre le daban, pero el cuadrante donde estaría la península, ¿no? Y se abocan a esa región donde se fue con su expedición. Bueno, arranco yo, May, después te cedo la palabra. Nosotros, claro, cuando lo visibilizamos al poder infraestructural, en realidad lo colocamos desde incluso hasta el debate desde el descubrimiento de las islas, ¿no? Desde el almirante Aronson, por ejemplo, cuando, digamos, dentro de la política inglesa se formula o se redefine las islas como, digamos, como trampolín, utilizando otra vez ese término que no es de mucho de mi agrado, pero bueno, lo dejo, lo tomo, como pasaje al Océano Pacífico. Entonces, desde esa perspectiva nosotros nos interrogamos, bueno, ¿qué, digamos, el poder infraestructural implica la conexión, la interconexión de diferentes puertos? Bueno, ¿cuáles son esos puertos con los cuales se conectan justamente las Islas Malvinas, las Georgias, las Islas del Atlántico Sur, y en su zona de influencia inmediata y en su zona de influencia externa a la inmediata? Antártida es uno de ellos. Después hay vinculaciones con otros puertos, como por ejemplo Hamburgo, y estoy hablando del periodo 1810-1833 concretamente, donde se vincula las Islas Malvinas con Hamburgo, con países o puertos de Centroamérica. Digamos, hay un comercio interesante marítimo, incluyendo el tráfico de esclavos, ¿no? La Universidad de Southampton justamente está trabajando un equipo con Donald Ralphley sobre ese tema en particular. No sé, Maya, si querés agregar algo más. Creo que está justamente definido desde los intereses, no sé cómo ponerlos, pero visionarios. No eran búsquedas, como dijo Susana, inmediatas, pero tenemos también los diarios de Shackleton que llegaron al continente antártico y ya establecieron como una mirada desde la preocupación de otros espacios insulares del Atlántico Sur. Yo creo que desde esa mirada, por ahí no,
no históricamente habrá quedado el registro, pero podemos establecer conexiones, sí, de inicios del siglo XIX, en la construcción de la historia compartida, ¿no? No vista solamente desde el punto de vista argentino. Como detalle, nosotros estamos elaborando ahora una línea de tiempo desde las cartografías, justamente lo que nos va a permitir visibilizar, digamos, y esto va a ser un aporte novedoso, porque la línea de tiempo no va a ser en términos históricos políticos, sino desde la cartografía, desde allí construir el diseño, de lo que nosotros denominamos el diseño inteligente en cuanto a formulación de políticas. Y esto sí nos va a poder dar o brindar una idea de este poder infraestructural, a partir de cuándo y con qué actores, a lo largo de los diferentes cortes temporales, se fue desarrollando. Bien, eso último que comentaste es muy interesante. Yo, en un trabajo de investigación, he visto, por ejemplo, había como una cierta burla de los británicos por los mapas argentinos durante mucho tiempo, hasta que, si no estoy equivocado, hace mucho tiempo que vi estos documentos, en un documento interno, ellos reconocen que los mapas argentinos eran completamente detallados, que no habían sido copiados los británicos, se asombran de eso, y me, como si fuera que daban una bronca, porque cómo es que había llegado a Argentina a tal nivel de desarrollo en el tema cartográfico. Y eso tal vez como una provocación al panel. Si tenemos un poquito más de tiempo, alguna pregunta más, pero quería hacer una provocación a todos ustedes, ¿no? Ya que hablan de logística, infraestructura y esas cuestiones, nosotros pensamos hoy en día, no es de hoy en día, ¿no? Esto viene de mucho antes, pero si pensamos el conocimiento como forma de posesión, ¿no? El conocer el territorio es demostrar un compromiso, es demostrar, digamos, ese vínculo que existe entre el territorio nacional y el territorio al cual se conoce, ¿no? Y eso ha sido muy fuerte desde los albores de la exploración antártica. Entonces, nosotros podemos decir que en ese sentido la logística se puede pensar ya no necesariamente como presencia física, ¿no? Que tenía que ver mucho con esa idea de presencia permanente, de ocupación permanente, ¿no? La ocupación requiere de esa presencia física. El Tratado Antártico, en cierta manera, parece, digamos, relativizar eso, y el conocimiento, en un sentido, el conocer, aparece como un valor mayor. Creo que está vinculado a todo lo que ustedes hablaron de alguna manera, pero quería por lo menos conocer sus reflexiones. ¿Cómo podríamos potencializar esa nueva expresión que ya no tiene que ver tanto con lo físico, ¿sí? Sino que tiene que ver con el conocimiento? Entonces, desde lo remoto, desde lo espacial, desde la modernización, ¿quieren hablar un minuto o dos cada uno para ver cómo lo ven? Bueno, arranco yo. Tomando el término o la idea esta del conocimiento, yo creo que en los últimos años asistimos a un volumen importante de datos en general, sobre todo, ¿no? O sea, hay un volumen muy importante de datos y hay un desarrollo tecnológico del Big Data por ya no conocer el dato, sino darle un valor a ese dato. Y el darle un valor a ese dato implica un conocimiento. Y el tema o la pregunta, y acá respondo a tu desafío, ¿no? ¿Cuál es el valor que yo le asigno en términos políticos a ese dato? Esta es la pregunta a responder, tal vez en términos de Iván, una de las propuestas que él hacía, bueno, había que, él en algún momento dice conocer, y él utiliza una variable que era el índice el apoyo logístico aeroespacial. Justamente, ese apoyo logístico también brinda nueva cobertura y un nuevo reporte de datos. Ahora tenemos que tener la capacidad rápida de asimilar y analizar esos datos prácticamente en un tiempo real. La pandemia lo que hizo fue acelerar esa Internet de las cosas, ¿no? que parecía ser una idea de acá a 20 años o a 10, donde hoy la tenemos en lo inmediato.
Hace muy poquito tiempo hay un proyecto en la Unión Europea, por ejemplo, de establecer o desarrollar de acá a 5 años, con fondos propios de la Unión Europea y de algunas entidades privadas, de taxis aeroespaciales, donde yo puedo ir desde Berlín hasta otra localidad de Alemania en un taxi. Algo impensado y que tal vez nosotros decíamos, pero esto es ciencia ficción. Y sin embargo, esto hace que los desarrollos logísticos se tengan que implementar desde nuevas categorías, desde incluso un auto eléctrico, ¿sí? Mencionaban acá la movilidad de algunas bases, creo que fue Bernardino, los paneles solares, ¿no? Las nuevas tecnologías al servicio de, bueno, esto implica un conocimiento justamente para un desarrollo de nuevas infraestructuras. Así que bueno, no me quiero exceder más. Totalmente, continúo yo por ahí con una breve reflexión y tampoco no podemos olvidar de que, por ejemplo, en el caso aeroespacial, Argentina cuenta con los AUCOM, en realidad forma parte del CIASC, que es el Sistema Ítalo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias, y que es una tecnología que no muchos países lo tienen. Argentina, en ese sentido, forma parte de un grupo selecto que cuenta con esa tecnología y que como vimos también en el caso del problema que tuvo en la base Marambio, cerca de la base Marambio, el almirante Irizar, es una cuestión trascendental y vital precisamente para esto, para extender las capacidades, en este caso logísticas, pero... totalmente, el conocimiento no podría expandirse, si se quiere, si no están los medios logísticos necesarios para alcanzarlos en ese entorno y por ahí también vinculando un poco a lo que decía de la logística como soft power. En un principio, esta idea yo la tomé de un artículo de Jorge Flesia, que creo que hoy es el... trabaja ahí en las cuestiones antárticas del turismo antártico internacional. Pero bueno, es un término acuñado por un internacionalista, un teórico internacionalista que es Joseph Nye, y la idea precisamente es esa, de encontrar soluciones alternativas al control quizás vetusto de control territorial a través de mecanismos coercitivos, como puede ser la utilización de la fuerza o un instrumento militar. En este caso, el desarrollo de proyectos científico-tecnológicos que contribuyan al afianzamiento de capacidades logísticas hacen que cobre un sentido mayor y mejor el hecho de tener la presencia antártica. Es decir, la soberanía se expresa a través de este tipo de capacidades. No sé si alguien más quiere hacer alguna opinión, si no sigo con los comentarios. Acá tengo un comentario de Pablo Fontana y del Instituto. Dice, bueno, sobre la expansión de Ciencia Argentina a otros espacios, en la última campaña se hicieron varios trabajos con CECIN en Orcadas para sumar proyectos, la campaña 2019-2020 en San Martín, y hay planes a futuro para ir más al sur de la base Belgrano, ¿no? Principalmente para las áreas de ciencia de la vida y ciencia de la tierra. Ahí, bueno, hay más comentarios que entraron ahora. Dejen ver un poquito. En relación a la educación, Andrea Marinoni, en relación a la educación, es un tema transversal de gran interés para los chicos, se pueden hacer múltiples actividades. Alicia Belinco dice, enfocar el desarrollo de la Antártida desde las necesidades habitacionales, científicas, recreativas y crecimiento humano, me parece realmente novedoso, excelente panel. Ahí Faxinas un par de comentarios para mí. Nace la cartografía naval, se produce compilando relevamiento de varios países. Hay muchas cartas argentinas que contienen relevamientos británicos, chilenos, etc. Los mejores datos se usan. En la descripción de las cartas figuran dicho relevamiento y de qué año son. Excelente. Por último, María Jimena de la Rosa dice, no habría que reorientar las investigaciones científicas
que se desarrolla en la actualidad. No sé si alguien quiere responder eso. A mi entender, creo que, no sé si reorientar, pero que formen parte de una base de conocimiento. Me parece que eso puede ser una estrategia interesante, tomando en consideración lo que decía Matías Belinco, ¿no? Esto de empoderar o dar conocimiento, saber qué es lo que, cómo están conformados esos recursos, los recursos humanos, ¿no? Donde nosotros también colocamos dentro de poder infraestructural la, digamos, la necesidad de saber la tipología de ese recurso, cuáles son sus habilidades y sus capacidades, porque eso permite justamente proponer nuevos cursos de acción, pero también, y acá rescato el concepto, ¿no? Conocer el hacia dónde y para qué. Tal vez, más que reorientar esos trabajos, lo que habría que hacer es unificar en algún lugar, en algún centro, ¿no? En algún reservorio, y que eso permita avanzar y continuarlo, ¿no? Siempre hacia adelante. Me parece que eso puede ser una estrategia interesante, el conocimiento hacia adelante y repensar y reflexionar algunas categorías, como decía Matías. Bueno, yo me pongo a reflexionar en estos índices yo los puedo reconstruir, resignificarlos, darle otra vez un nuevo valor, y eso, un valor actual, y eso me parece sumamente loable. Excelente. Una última pregunta, porque no tenemos más tiempo, para Matías. ¿Vos sabés si hubo algún estudio sociológico sobre familias en Antártida? No hubo. Y justamente en el área teníamos la intención de viajar a Esperanza este año, de esta campaña donde estuvo la pandemia, pero bueno, no se pudo por eso, y aparte porque no viajaron familias este año, por el tema de la pandemia. Pero sí tenemos el proyecto de hacerlo, y bueno, justamente nos agarró la pandemia en el medio, pero sí estaba la idea de ir porque es algo que no se hizo y es muy valioso, sobre todo por el lado de las significaciones, ¿no? Desde el concepto geográfico del lugar, como un lugar donde hay interacción, y sobre todo una localización donde hay interacción de personas y donde se da una significación. Pasar un año con la familia, para los chicos y para los invernantes, es algo a estudiar y poner en valor. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo y queremos dejar a la audiencia y a la organización prepararse. Entonces, bueno, esperemos que esto continúe en una segunda, tercera, cuarta jornada. Hay mucho espacio para trabajar y para debatir y todo eso. Creo que es muy interesante continuar con esta dinámica. Quería agradecerle, bueno, a la organización, de vuelta, al Instituto Antártico Argentino, a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por la invitación. Quería agradecer, sobre todo, por su trabajo, por el tiempo, por la calidad y por estar dedicándose a este tema, que no es fácil, yo lo sé, por experiencia personal. Y bueno, y a la platea, obviamente, por su participación, por las preguntas y por los comentarios, que han sido realmente interesantes. Gracias a todos, nos vemos en la próxima mesa, que comienza en unos 15 minutos, ¿sí? 14:45, sería la décima sesión. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.
Ay, qué susto. Qué susto, creí que no podía entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buen día. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas tardes. Ay, qué susto. Hola, Alfredo. Qué susto, creí que no podía entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ah, pensé hola, que... Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Hola, hola. Estoy escuchando varios ecos. No sé si hay alguien que tiene habilitado YouTube también, el canal. Y yo acabo de ponerlo en pausa. Hola. Sí, porque como va desfasado, entonces se escucha todo. Así que bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta última sesión, la sesión número 10. Tenemos la posibilidad de hacer un broche de oro en estas jornadas tan intensas, tan interesantes y que tanto nos han dejado para pensar y para seguir trabajando. Esta sesión es la número 10 y luego de tanto conocimiento y tantas ideas, vamos a compartir las experiencias y las miradas sobre la Antártida a partir de 4 trabajos que van a ser el final de nuestras jornadas. Vamos a recordar un poco las condiciones de trabajo. Cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para presentar su sesión. A los 10 minutos les voy a hacer un recordatorio para que sepan que les quedan 5 como para cerrar estas presentaciones. Las preguntas se van a subir al chat y al finalizar todas las propuestas vamos a ir retomándolas, los comentarios y las discusiones. En este caso, la primera presentación va a estar a cargo de Daniel Agüero, profesor de Historia, perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional, Museo Meteorológico Nacional, y su trabajo se llama Los primeros ososondeos en la base antártica Belgrano II. Así que, Daniel, muchas gracias por tu presentación y te escuchamos. ¿No está Daniel? ¿Se desconectó? Bueno, ya que está Ethel, y mientras solucionamos, vamos a presentar de tu ponencia, Ethel, ¿te parece? Buenísimo. La experiencia de Ethel y de, bueno, mi tocaya, Mariana y Hugo, es la presentación de una educación práctica, prosocial y creativa en la comunidad fueguina de la base Esperanza. Ethel pertenece a la Escuela de Idiomas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y Víctor y Mariana son nuestros maestros antárticos, fueguinos antárticos, de la Escuela número 38, Presidente Raúl Alfonsín, de la base Antártica Esperanza. Así que bueno, los escuchamos a ustedes. Sí, Mariana también trabajo en la Coordinación Provincial de Lenguas Extranjeras y soy la profesora de inglés de la Escuela 38, desde el año 2010. Excelente, muchas gracias. En esta ocasión vamos a presentar, junto con los maestros que estuvieron en el año, el año pasado en la escuela, una ponencia que se basa en los conceptos de Raywin Connell. Por eso el título, Una educación práctica, prosocial y creativa en la comunidad fueguina de la base Esperanza.
La organización de esta ponencia es la siguiente. Primero hablo yo, les cuento más o menos el objetivo de esta presentación. Víctor y Mariana van a hacer referencia al contexto, a la historia de la escuela, y digamos que los ejemplos de los conceptos teóricos que les voy a presentar los van a dar Víctor y Mariana, que mejor que ellos, que estuvieron este año allá, con este, ejemplos de la vida en comunidad, la, en la base Esperanza, algunas actividades sociales que se llevaron adelante el año pasado y algunas proyecciones que hay para la escuela para este año y para el año que viene. El objetivo de esta presentación es compartir una experiencia de educación práctica, prosocial y creativa en una comunidad que lleva una forma de vida sostenible, que hace posible que personas y hasta familias argentinas sigan habitando cada año la base Esperanza, que es una base que pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es decir, que esa escuela jurídicamente pertenece a esta provincia, responde a este Ministerio de Educación. Nosotros tomamos entonces los conceptos de Raywin Connell, que afirma que el concepto central que reivindica el sistema educativo inclusivo versa sobre la buena educación, a la cual entiende como práctica. La autora explica que tiene que ver con el mundo real en todos sus aspectos. Es sostenible, se preocupa por el bienestar de la sociedad a lo largo del tiempo, y es prosocial, se involucra en producir los efectos de la buena educación, la justicia social, la utilidad del conocimiento, los beneficios, si se quiere, para toda la comunidad que se asume como educadora. En esta presentación mencionaremos algunas de las actividades que hacen a la vida comunitaria y que reflejan de alguna manera directa esta relación entre el conocimiento y su utilidad o beneficio, que el beneficio es para todos los miembros de la comunidad, y cómo todos ellos están involucrados. Por ejemplo, la importancia del cuidado del agua en las casas, la consecuencia que tiene el no hacerlo y cómo todo esto, cómo esto afecta a toda la comunidad. Connell declara que la buena educación es inherentemente democrática. No es algo que pueda segregar, separar a las personas, ya que la mala educación lo hace constantemente. En esta escuela en particular, se debe enseñar a trabajar en equipo para subsistir. Y aquí queda en evidencia que la exclusión es básicamente un accionar contrario a la lógica de la educación misma. Todos necesitan de todos. Para Raywin Connell, la buena educación es intrínsecamente creativa y declara que, por la naturaleza del aprendizaje, todos, todos aprenden. Cuando Connell habla, habla de la creatividad, indica que la creatividad es el núcleo del proceso educativo. En esta escuela que se halla en este contexto geográfico particular, hace que la creatividad sea el eje de los diseños de la currícula y planificaciones de clase. Al pensar en una clase desde la virtualidad, el trabajo colaborativo es indispensable para que se lleve adelante. Aclaro que solamente las clases de inglés son virtuales. El resto, justamente, los maestros viajan para allá y ellos le dan clase a los niños del nivel inicial y del nivel primario. El resto de, las, de los espacios curriculares. Bueno, esto es esto de trabajar de manera colaborativa, no solamente dentro de la comunidad. Es como que la docente de inglés no está inmersa en viviendo todos los días con los chicos ahí, pero es también parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque ella todas las semanas se conecta y están todos los chicos esperando que eso suceda, ¿no? Especialmente en una época del año que no solamente los chicos lo esperan, sino que también los adultos, ¿no? Como que alguien fuera de la dotación se conecta con ellos. Estudiantes y docentes ponen todo su ingenio para subsistir y dar continuidad a una educación sostenible en un lugar donde prima el contacto con la naturaleza y el silencio. Connell continúa diciendo que tenemos que maximizar todo, y eso significa que tenemos que oponernos a la imposición de plantillas o controles de arriba hacia abajo. Es decir, para pensar una planificación para la escuela 38, no se puede pensar en una planificación como se piensa en el resto del país, sino que tenemos que pensar en ese contexto particular en el que se hallan. Por ejemplo,
acceder a frutas y verduras frescas no es algo cotidiano, y que si vamos a enseñarlos, si lo ponemos en la planificación, tenemos que ver que no lo podemos poner, porque esos, bueno, después los maestros les van a explicar un poco mejor, pero llega una época del año que al no tener acceso y a estar esperando que lleguen los cruceros para poder abastecerse, provoca como un cierto deseo. Entonces, se pueden enseñar otros temas y se planifica de otra manera, ¿no? Una imposición en esta escuela no funciona, y la convivencia con otros y las necesidades de adaptación son razones para activar la creatividad que mejor que generarla en los espacios de la escuela. Los dejo entonces ahora con Víctor y Mariana, que les van a contar un poquito del contexto donde se halla la Escuela 38, Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Bueno, buenas tardes. Yo lo voy a ubicar en el lugar, más o menos, y una pequeña reseña de contexto y de la historia de la escuela. Bueno, la escuela se encuentra en la base antártica Esperanza, que es una estación científica ubicada en Punta Foca, entre las caletas Choza y Caleta Águila de la Bahía Esperanza, en la Península Trinidad, en la Antártida Argentina. Esta base es la única de las bases argentinas que invernan familias, ¿sí? Entonces por eso la hace tan particular. Y bueno, al haber familias también hay una escuela. Esta escuela, hasta el año pasado, era la única que estaba funcionando en la Antártida, ¿sí? Creo que hasta el 2018, cuando estuvimos nosotros en la primera campaña, funcionaba una escuela en la base chilena, pero fue cerrada y todavía, bueno, no abrió. Ahora les voy a contar un poquito. Estas son fotos de la base tomadas desde el mar congelado, desde el glaciar Buenos Aires y desde los cruceros que en el verano por ahí van a la base. Bueno, ahora les voy a contar la historia, ¿sí? Las primeras familias llegan a la base Esperanza en el año 1978 para crear el Fortín Sargento Cabral. Al haber niños surge la necesidad de que haya una escuela para que continúen los niños con su escolaridad. Por este motivo surge una delegación del Instituto Damaso Centeno de Buenos Aires con el nombre Manuel Belgrano. En el año 1996 las escuelas nacionales deben pasar a la jurisdicción que les corresponde. Por este motivo la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el ejército argentino comienzan las gestiones para que la escuela pase a ser una escuela provincial y integre el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego. En el año 1997 la escuela fue transferida por decreto número 1673/96 bajo el nombre de Escuela número 38 Julio Argentino Roca, y la provincia de Tierra del Fuego envía a los primeros docentes a cumplir funciones en dicha escuela en la Antártida. En el año 2007 la escuela sufre un incendio, el edificio que estaba funcionando hasta ese momento, y la reduce a cenizas, sin lamentar daños personales, pero bueno, sin embargo las clases no se suspenden, sino que continúan en la casa de los docentes, entre ese año y el año de la inauguración del edificio nuevo, en la casa número 12, que habitualmente vivían ahí los docentes. En el año 2009 se inaugura el edificio nuevo, y en el año 2010 se inicia el primer ciclo lectivo en el edificio nuevo. En el año 2012 la legislatura de Tierra del Fuego sanciona una ley que impuso el cambio de nombre de la misma y pasa a llamarse, a partir de ese momento, Escuela Provincial número 38, Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, que es con el nombre que lo conocemos en la actualidad. Bueno, la escuela es de modalidad rural, ¿sí? Por la matrícula que tiene y por el lugar geográfico donde se encuentra. En la escuela se trabaja en plurigrado o multigrado. Los alumnos que van a la escuela vienen de distintas provincias y los docentes van de Tierra del Fuego. Tanto los maestros como los alumnos se van renovando año a año con el cambio de dotación. O sea que viven lo que se llama el tiempo de una campaña antártica de invierno, ¿sí? Aproximadamente entre 10 y 12 meses, 13 meses, estamos en base Esperanza. Bueno, ahí les comparto una fotito de la escuela. Ese es el edificio actual,
Así es como estaba el año pasado. Ahora les voy a contar más o menos de lo que trata el trabajo. En la escuela 38 nosotros trabajamos la clasificación de los residuos a partir del contenido cuidado del medio ambiente. En el lugar en donde nosotros nos encontramos es muy importante que nuestros alumnos conozcan y se apropien de la importancia de la clasificación de los residuos, ya que ahí nosotros producimos residuos, pero no podemos dejarlos en el lugar, ¿sí? Sino que tenemos que replegarlos al continente. Entonces es importante que los chicos conozcan este proceso y cómo clasificarlos. Bueno, nosotros trabajamos desde el primer momento en que los niños llegan a la base, y bueno, en un primer momento hacemos un diagnóstico, ¿sí? Para conocer sus saberes previos y saber qué saben ellos de el tratamiento de la basura en su lugar donde viven y cómo se clasifican estos residuos, ¿sí? Si hay una clasificación. Bueno, recibimos distintas respuestas, la mayoría muy distintas, por así decirlo, pero que llegamos en algún punto común en que en no todas las provincias se hace una clasificación como en la Antártida de los residuos, ¿sí? En un primer momento lo que nosotros hacemos es explicarle la importancia que tiene en la Antártida separar los residuos, y esto nosotros lo hacemos en cuatro grupos, ¿sí? El grupo 1, que son el grupo de biodegradables sólidos, que se identifican con un color, que es el negro. El grupo número 2, que es de no biodegradables, color amarillo. El grupo 3, que son los residuos peligrosos, que están identificados con el color rojo. Y el grupo 4, residuos inertes, que están identificados con el color verde. En todas las instalaciones de la base hay recipientes para depositar los residuos identificados con su cartel correspondiente y con el color que se le asigna a cada grupo. Acá podemos ver en las imágenes cómo están identificada la cartelería, ¿sí? En todas las dependencias de la base donde se produce basura están esta cartelería. Bueno, acá tenemos unas imágenes de la escuela, ¿sí? Y de una casa, que todas las casas tienen la misma cartelería, y como pueden ver es muy sencillo como para que los chicos puedan hacer una clasificación adecuada de estos residuos. Bueno, como les comentaba, los niños se apropian rápidamente de esta nueva manera de clasificar los residuos, ya que en la escuela y en sus casas tienen los mismos recipientes que están identificados con su color correspondiente. Luego, para que los chicos conozcan cómo es el tratamiento, nosotros realizamos distintas salidas didácticas por la base, ¿no? Recorriendo. En una de ellas nosotros visitamos la planta de tratamiento de residuos para que el oficial de medio ambiente y junto con el encargado de medio ambiente nos den una charla sobre qué se hace en la base con los residuos que nosotros generamos y el porqué de la importancia que los alumnos hagan esta clasificación a conciencia, ¿sí? Por eso es muy importante que el alumno vea de primera mano cómo se realiza este tratamiento, porque bueno, de esta manera conoce la importancia de la clasificación que ellos hacen y qué importante que es que lo hagan de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque una buena clasificación de los residuos hace que el trabajo de las personas en este lugar, en la planta de tratamiento, no se recargue, ¿sí? Ya que esto, una mala clasificación a lo largo del año puede generar algún tipo de conflicto, ya que en la Antártida el trabajo es colaborativo, eso es fundamental, además del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Bueno, ahora acá es una imagen de la visita a la planta de tratamiento de residuos con todos los alumnos, y ellos pueden ver cómo es el trabajo de las personas que están a cargo de eso. Bueno, ahora le dejo la palabra a la directora, a la señora Mariana. Buenas tardes. Bueno, otra de las salidas didácticas que se realiza a principio de año con los alumnos de la Escuela 38 es ir a la laguna. En la Escuela 38 se trabajó el uso racional del agua a partir del contenido cuidado del medio ambiente. Por la ubicación geográfica en la que se encuentra la base, es importante que los alumnos tomen conciencia del cuidado y uso del agua, porque es un recurso que no hay en abundancia
y para obtenerla lleva un trabajo muy importante de todos en la base. A principio de año se organiza una salida a la laguna con los niños para observar cómo se obtiene el agua que usamos en la base. Con la compañía de los mecánicos de instalaciones nos explican el proceso de extracción del agua, ¿sí?, y nos cuentan que mediante una bomba colocada en la laguna se extrae agua por medio de caños cubiertos por una cinta calefactora, llevan el agua hasta la usina donde se encuentran unas cisternas que almacenan el agua y que se distribuyen en todas las dependencias. Depende del jefe de base, a veces se hace 2 o 3 veces agua por semana. Después de realizar la salida didáctica con los alumnos y de que observen todo el proceso, llegamos entre todos a la conclusión, ¿sí?, de no dejar la canilla abierta, utilizar el agua solo cuando es necesario, controlar cuando se tira la cadena del baño, beber solo el agua, ¿sí?, que sea filtrada, y luego al bañarse solamente usar el agua necesaria. Tener en cuenta todos estos cuidados, ¿sí?, porque a veces hay temporal y por ahí la maniobra de agua se puede suspender. Bueno, para continuar yo les voy a comentar, a ver acá si puedo pasar la imagen. Bien, para finalizar esta parte, que también junto con los residuos sólidos vienen los residuos líquidos, que junto con la maniobra de agua se hace la maniobra de cloaca. ¿Sí? ¿Qué es esta maniobra? Las aguas el vaso, cuando se hace agua también se vacían estos recipientes para poder volver a utilizarlos. Esas aguas van a la planta de efluentes que son tratados para no dejar contaminación. Y bueno, por último, para finalizar, comentarles que la escuela en la comunidad de Base Esperanza cumple un rol fundamental, ya que en ella se generan varios de los acontecimientos sociales donde se generan actividades recreativas para toda la dotación, con los pocos recursos que uno cuenta ya, ¿sí? Si bien la escuela está muy equipada, pero bueno, a lo largo del año uno por ahí quiere hacer distintas actividades y tiene que agudizar el ingenio porque los materiales escasean. Y bueno, las actividades que nosotros hacemos son, por ejemplo, talleres, con actividades como ajedrez, clase de inglés, zumba, cocina, cine. Todas estas actividades son fuera del horario escolar, ¿sí?, que están pensadas para toda la dotación, para que toda la dotación en momentos en los que, en momentos del año en los que el ánimo decae un poco, ¿sí?, ya sea por el invierno, por la noche polar, uno por ahí el ánimo decae, nosotros como escuela generamos muchas actividades para que ir levantando el ánimo durante todo el año. El año pasado particularmente hicimos charlas con el Departamento de Sanidad porque por motivos de la pandemia los chicos estaban muy preocupados, también la mayoría de la dotación en un principio porque no sabíamos de qué trataba el virus, y al finalizar la campaña para conocer los protocolos que teníamos que seguir como el uso del barbijo, distanciamiento social, el uso de alcohol en gel, las reuniones, bueno, todo eso fue explicado por el Departamento de Sanidad. También, bueno, hacemos charlas con el Servicio Meteorológico para que nos cuenten qué fenómenos podemos ver en la base y cómo hacer para verlos e identificarlos. También hicimos unas colonias de invierno en donde, donde toda la dotación participó en la construcción de iglú, por ejemplo, y en la que los niños durmieron una noche, ¿sí? O sea que fue un acontecimiento muy, muy importante para los chicos que durmieron en el iglú y también para los adultos que participaron y colaboraron en la construcción de este iglú. También hicimos Olimpiadas Antárticas, que bueno, esto fue el puntapié para conectarnos con distintas escuelas del país en las que nos sumaban a sus proyectos. La escuela es muy requerida por todo el país y por varios países del mundo para que los chicos cuenten su experiencia de vivir un año en la Antártida. Acá los chicos están haciendo una caminata sobre el mar congelado, en donde los especialistas, acá les pongo el cursor, enseñaron a los chicos a medir el pack de hielo para ver en qué lugar podíamos caminar, si estaba el hielo habilitado, como para que nosotros no corramos peligro. ¿Sí? Son experiencias un minuto, que los chicos hicieron. ¿Cómo? Queda un minuto. Ah, bien. Bueno, hicimos esquí de fondo, caminatas por la base en los lugares que están permitidos, y cerramos el año con un campamento escolar
en la escuela. Y bien, y para terminar las proyecciones, como todos saben, la escuela este año permanece cerrada, ¿sí? A causa de una decisión del Ministerio de Defensa, por el motivo de la pandemia, no enviaron familias, y por ende tampoco la escuela tenía sentido que funcione si no había alumnos. Desde la provincia ya se abrió la inscripción para que se cubra el cargo de docente cuando reabra sus puertas, que puede ser este año, para el año que viene, y si no más adelante, así que bueno, se van haciendo acciones para que la escuela no cierre, y que ya no va a ser de manera interrumpida, pero que vuelvan a habitar familias, que eso es un punto en la soberanía de nuestro país sobre la Antártida muy importante, así que, bueno, eso más o menos son las acciones que están llevando a cabo, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, como uno de los participantes no se encuentra, por eso vamos a extender a cada una de las ponencias 5 minutitos más, así que cumplieron perfectamente con los 20 minutos en lugar de los 15. Así que ahora le vamos a dar paso a la segunda, en este caso, presentación, que trata sobre tótems antárticos y la emergencia del paisaje cultural contemporáneo en Antártida. Lo va a presentar Nelson Soto Ibáñez, antropólogo de la Universidad Católica de Temuco y perteneciente al Laboratorio de Estudios Antárticos en Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Minas Gerais. No sé si se encuentra Nelson. Te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Perfecto. No sé si se logra ver mi presentación. Sí, estamos viendo tu presentación, estamos viendo el Power. No sé si querés ampliar ahora las diapo para que podamos verlas bien. Me encantaría saber cómo lo puedo hacer. Fíjate, tenés dos opciones, una en el extremo inferior derecho, donde se ve el tamaño de la imagen de tu computadora. Debajo hay un icono, más abajo. No logro verlo. Pero no se ve con buen tamaño, ¿no? La presentación. No, es decir, baja el cursor hacia el borde inferior de tu computadora. Uh-huh. Bien a la derecha vas a ver un icono que ahora está marcado en amarillo cerca de donde está el porcentaje de tamaño. Perfecto. De tu... Ahí, exactamente. Ahí sí. Ahora la vemos perfectamente. Muchas gracias. Millón de gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nelson Soto, efectivamente. Soy de Chile. Soy antropólogo. Y esta presentación tiene que ver con un trabajo que llevo haciendo ya hace más de una década. Que tiene que ver básicamente con lo que yo en algún momento denominé un proceso de colonización humana del continente antártico, y que tiene que ver en buena medida con todo lo que hemos hablado hoy día, ¿verdad? Los distintos colegas, respecto a las distintas acciones humanas que permiten, por un lado, la vida del ser humano en Antártica, y por otro lado, lo que va implicando en cierto modo la culturalización del continente antártico o la antropologización del mismo, ¿ya? Cuando hablamos de Antártida en general, y por eso es tan extraordinario este encuentro, porque cuando se habla de Antártida en general se habla de un territorio natural, ¿verdad? Se habla de un continente con sus características naturales, con su fauna, ¿verdad? Con sus características ambientales, las características que Antártida tiene como un motor dentro de la climatología del planeta, ¿verdad? Pero hasta el siglo XXI, después de más de 200 años de existencia del ser humano en Antártida, recién en el siglo XXI estamos hablando de el ser humano en Antártida. Entonces, esto es súper interesante porque inscribe a Antártida dentro de los espacios culturales de la humanidad en el planeta Tierra. Mi trabajo tiene que ver en general con
lograr caracterizar algunos elementos de la vida cotidiana de tanto científicos como militares en una estación antártica. Para eso yo realicé un trabajo entre los años 2010 y 2012, donde pude realizar tres campañas antárticas, en total de, siete meses. Específicamente en la estación Comandante Ferraz de Brasil y en distintos campamentos también y los navíos brasileros. Todo esto gracias a un trabajo realizado bajo la tutela del doctor Andrés Aranquín de Argentina, que él está instalado, ¿verdad?, en la Universidad Federal de Minas Gerais y lleva a cabo hace ya una década el proyecto de arqueología y antropología antártica. En donde principalmente se le ha dado una línea de trabajo a todo lo que tiene que ver con yacimientos arqueológicos en distintos puntos geográficos de la Shetland del Sur, y por otro lado un trabajo antropológico específicamente realizado en algunos campamentos y en la estación Comandante Ferraz hasta el momento de su incendio. ¿Ya? De hecho yo salí de Ferraz una semana antes de que Ferraz feneciera el año 2012. Y a partir de eso, bueno, básicamente yo me concentré en buena medida en los elementos socioculturales y en los elementos ambientales que establecen la relación entre los seres humanos y la naturaleza antártica mediante un asentamiento antártico como Ferraz en este caso. Y a partir de eso, con los años he ido desglosando algunos elementos en particular, que es lo que quiero presentar hoy día. No tiene que ver específicamente con la vida cotidiana en una estación científica, sino que tiene que ver específicamente con algunos objetos que han ido emergiendo dentro del paisaje cultural antártico. ¿Ya? Y en este caso específicamente lo que yo quiero mencionar son una figurilla que es denominada como un tótem antártico, que también en inglés se usa el concepto de signpost, ¿verdad? Una señalización que establece marcas geográficas. ¿Sí? El objetivo de esta ponencia en particular es hablar de estos tótems antárticos, caracterizarlos como artefactos que existen en al menos una veintena de estaciones antárticas, intentar una aproximación numérica de cuáles son estos tótems, dónde están ubicados, por lo tanto también posicionarlos en un espacio geográfico y adscribirlos a una estación y nación en particular. Si da el tiempo, poder describir algunos elementos morfológicos y materiales de estos artefactos. Y por último, explorar algunos elementos simbólicos asociados a estos artefactos comprendidos dentro de lo que podemos entender este patrimonio cultural antártico. Es súper bueno recordar un poquito cómo es el proceso actual, ¿verdad?, de los asentamientos en Antártica. Esta es una imagen de la CONAP, un poquito antigua ya, pero donde nos sirve un poco para ilustrar cuáles son las instalaciones humanas dentro del continente, ¿ya? Y como todos saben, el principal punto demográfico dentro de lo que es Antártica está dado principalmente en la zona de la península antártica, ¿sí? Donde básicamente podríamos encontrar porcentualmente un 53 a un 55% de la mayor presencia de estaciones, tanto permanentes como temporales, y por lo tanto de seres humanos rondando en ese lugar. Aquí hay una aproximación un poquito más específica precisamente acerca de los asentamientos en la península. Y ello nos sirve un poquito para diferenciar primero que nada el tipo de asentamientos de los cuales hablamos cuando hablamos de las estaciones antárticas. Y podemos diferenciar básicamente en asentamientos temporales, donde estarían considerados tanto los refugios, que se utilizan principalmente en las épocas estivales, y los campamentos, que también son implementados en época estival principalmente, y que los campamentos muchas veces o se acoplan a refugios que ya existen, o simplemente como por ejemplo en la imagen de acá abajo del punto derecho. Es un campamento en Isla Livingston, en donde no se acopla a ningún tipo de infraestructura existente previamente.
Y por otro lado tenemos los asentamientos antárticos permanentes, que son los que denominamos como estaciones o bases. Y aquí hay una pequeña muestra de ese tipo de asentamiento. Respecto a los tótems en particular, bueno, aquí hay que mencionar, hay autores, por ejemplo, hay un autor australiano que se llama de apellido Collins, y Collins ya hace entre 10 a 15 años ella estaba hablando un poquito de lo que implicaba los elementos arquitectónicos y materiales en una estación antártica. Ya, específicamente ella estudió algunos el caso australiano y el caso neozelandés, y algo interesante que ella mencionaba era precisamente de cómo se iban acoplando una serie de elementos simbólicos de tipo suntuario, ¿verdad? Que no necesariamente tenían un uso particular y un uso específico dentro de las estaciones antárticas, sino que adquirían un uso suntuario y simbólico, ¿ya? Y cómo esos elementos permitían ir reforzando precisamente el carácter nacionalista de cada uno de los países que establecen estaciones antárticas. Y dentro de uno de esos, o sea, uno de esos elementos o artefactos materiales pueden ser considerados precisamente estos tótems. Aquí yo encontré algunas imágenes, lo más antiguo que encontré respecto a tótems, ¿ya? No se menciona mucho en la bibliografía, de hecho no he encontrado ningún trabajo que hable específicamente de los tótems antárticos. Y aquí hay una imagen bien interesante de un escritor que estuvo en 1959 en el proceso de construcción precisamente de McMurdo, donde ya existía precisamente la instalación de un tótem, ¿ya? Y posteriormente hay una imagen también de la estación Vostok, con esta figurita a la izquierda con el avión de fondo, ¿verdad? Y podríamos situar como quizá en términos de antecedentes de dato concreto estas dos imágenes como los dos tótems más antiguos existentes en Antártica. Algo interesante también, en algún momento yo pude realizar algún trabajo en tres ciudades catalogadas como Gateways o ciudades puertas de entrada antártica, ya específicamente en Punta Arenas, en Ushuaia y en Christchurch en Nueva Zelanda. Y es interesante también darse cuenta cómo en esos puntos geográficos también se establecen ciertas señalizaciones que son muy parecidas en este caso a lo que simbolizan los tótems, ¿ya? Que básicamente es la referencia geográfica de distintos puntos, ¿ya? En la primera imagen está el memorial de Richard Baird en Wellington, en Nueva Zelanda, donde en el piso precisamente existe una rosa de los vientos. La segunda imagen está ubicada en Cape Town. La tercera imagen está enquistada en la avenida principal de Ushuaia. Esta cuarta imagen, también en el piso, está en el puerto de Lyderton. Y esta siguiente rosa de los vientos está en Punta Arena, en la Plaza de Armas de Punta Arena. ¿Ya? De Hobart no he logrado encontrar específicamente nada. Pero es interesante cómo también en estas ciudades relacionadas, ¿verdad?, con la dinámica de ocupación antártica, también se van señalizando este tipo de puntos geográficos y a la vez asimilable a lo que pasa en Antártica, ¿ya? En este cuadro yo sintetizo un poquito, a partir del catastro que tengo, tanto de terreno como del trabajo hecho por internet, respecto a los tótems que yo he logrado identificar, ya aproximadamente 31 tótems establecidos en 31 estaciones. Esto ya es súper interesante porque los tótems no se establecen precisamente, yo diferencié delante entre los asentamientos temporales y los asentamientos permanentes, y estos tótems los podemos observar específicamente en asentamientos de tipo permanente y no de tipo estacional. Ese ya es un dato bien interesante, ¿ya? Vemos que de los 29 países que mantienen un asentamiento de tipo permanente en Antártica, aquí tenemos 17 países
que dentro de su infraestructura material y cultural mantienen algún tipo de tótem, ¿ya? Entre medio están básicamente casi todos los países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, y también tenemos Estados Unidos, que tiene al menos 3 tótems en sus distintas estaciones, en Palmer, en McMurdo y en Amundsen. Francia, que comparte un tótem con Italia en Concordia Station. Y así, desde China hasta España, ¿verdad? Cada una de sus estaciones mantiene un tótem. Aquí hay algunos ejemplos. Donde estoy señalizando es en Estación Frey de Chile. La siguiente tiene que ver con la Estación Artovsky de Polonia. La siguiente tiene que ver con Machu Picchu, Bellinghausen, Ferraz. Y si ustedes pueden observar, cada una de estas estructuras está básicamente hecha, constituida con materiales tanto de, digamos, transportados al continente, como también con materiales que han sido colectados en el continente, ¿ya? Por lo tanto, es interesante que este tipo de artefactos se constituya finalmente morfológicamente de elementos que son tanto propios del ecosistema local. Aquí es clara, por ejemplo, la figura de acá al medio, del tótem de Bellinghausen, como además de madera están usadas algunas piedras en la base, pero también están usadas algunas costillas, algunos huesos de ballena, ¿ya? Que han sido colectados desde las orillas de las playas, ¿ya? Eso establece en cierto modo un uso, ¿verdad?, de recursos tanto que llegan al continente, pero también de recursos locales. Tanto como uno podría observar en cualquier otro tipo de yacimiento arqueológico antártico, donde se utilizaban los huesos, se utilizaba de ballenas, se utilizaban cueros de foca o de lobo, o se utilizaban piedras también para construir las pequeñas instalaciones de vivienda. Finalmente, aquí podemos observar otro tipo de simbología que también han sido denominadas como tótem, ¿ya? Pero que han sido incluidas en estos últimos años. De hecho, en Davis Station, si no me equivoco, se incorporó en el año 2017, y en Scott Base, este tótem maorí se incorporó en el año 2019, ¿ya? Y son algunas innovaciones que le permiten, en este caso, a los países señalizar de otra forma, ¿verdad?, tanto la tradición cultural a la cual se adscriben, pero por otro lado, ir diversificando el patrimonio que se va instalando en Antártica, haciendo mención a diferentes tradiciones culturales. En general, es eso. Creo que no me queda tiempo, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nelson. Sí, habíamos quedaban unos minutitos más, pero bueno, en todo caso lo retomamos después en el momento de las preguntas. Así que gracias. Le vamos a dar paso entonces a la última presentación, que es un proyecto educativo latinoamericano que se llama Colorín Helado, Antártida como espacio imaginado en la infancia, a cargo de Tamara Culleton, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto con Alfredo Soto, de Gaia Antártica, Universidad de Magallanes, y Waldemar Fontes, de la Asociación Civil Antarcos, con quien estuvimos compartiendo otra charla más temprano. Así que ahí estamos compartiendo, perfecto. Si querés ampliar la presentación, así la podemos ver mejor. Perfecto.
Tamara, vas a empezar vos, tenés el micrófono cerrado. Ahí está, perdón, me encontraba. Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes este proyecto imaginado y gestado con la mirada puesta en el sur. Y como solemos hacer los educadores, con mucho amor y pasión, además en este día tan especial, en el que se conmemora el Día Internacional del Libro. Hace un tiempo, mi hijo Ismael, que tiene 4 años, me dijo, mira mamá, ese perro tiene continentes. Ese perro, con manchas marrones en su pelaje, me dejó pensando, como suelen hacer también los niños, que nos invitan a ver aspectos que pasan desapercibidos desde la mirada y las prisas del mundo de los adultos. Y me pregunté, ¿desde cuándo comienza la construcción de los imaginarios territoriales? Por suerte, el espacio del Foro de Educadores Antárticos Latinoamericanos, que fue gestado en el marco del Encuentro de Historiadores Antárticos, allá por el año 2016, en Buenos Aires, impulsado de la mano de un gran amigo, Eugenio Paquín, permitió que comiencen a tenderse puentes entre colegas, educadores de la región, para compartir preguntas y pensar formas de llevar estos temas antárticos al aula. Los invitamos a compartir este recorrido imaginando las latitudes australes. Demos un cuento, 1, 2 y 3, que acabe al principio y empiece después. A ver, a ver, a ver. Esa es la página. Este proyecto fue gestado en el contexto de pandemia durante el año pasado, el 2020, momento en el que educadores de todo el mundo se transformaron en productores de recursos didácticos, imaginando nuevos abordajes y explorando sobre todo nuevos formatos. Este trabajo se realizó íntegramente de forma remota, pero con una meta clara: llevar el espíritu antártico a las aulas, como un camino que quedaba aún por explorar y para construir conocimientos curriculares y significativos, posicionándonos en el último continente, entendiendo que es clave educar a las futuras generaciones desde una perspectiva austral y sobre todo permitiendo también experiencias colaborativas. A continuación queremos compartirles estas historias desde un lenguaje simple, intentan abordar cuestiones complejas y que también son temas pendientes en las aulas, en todos los niveles educativos en nuestra región. Este libro fue pensado para acompañar trayectorias escolares de niños y niñas de nivel inicial y de nivel primario. La realización de este libro es el primer paso de un proyecto que ambicionamos que siga creciendo, no solamente en nuestras manos, sino en cada aula, en cada uno de nuestros países. Voy a empezar con el trabajo de Alfredo Soto Ortega, quien es el colega de Chile, parte del proyecto Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes, de Punta Arenas, y quien financia la publicación de esta iniciativa. Alfredo cuenta con una amplia trayectoria educativa, no solo a nivel nacional y regional, sino que también ha logrado cruzar el Atlántico, llegando a algunos países europeos para llevar ese magnífico proyecto del sello antártico, ¿no?, hacia las diferentes instituciones educativas. Su cuento es titulado La Belúa Exploradora, y ha sido pensado para los últimos niveles de educación básica, no solamente por su extensión, sino porque nos invita a hacer un viaje de polo a polo, permitiendo que docentes y estudiantes piensen y se posicionen en el espacio marítimo, y desde allí reflexionen en torno al rol de nuestra especie como parte de los custodios, ¿no?, del medio ambiente.
que es un eje que consideramos central para realizar abordajes interdisciplinarios en el aula y también para pensar, por supuesto, a la Antártida desde ese espacio. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar el maravilloso trabajo de nuestro colega uruguayo, Waldemar Fontes, quien forma parte de la Asociación Civil Antarcos, y que bueno, fue un poco el encargado de llevar al formato audiovisual y podcast estas historias, que cada uno de ustedes pueden, a las que pueden acceder a través del canal de YouTube y el blog de la asociación. La historia de Waldemar se titula Trabajando Juntos, una historia de Marosa, la foca curiosa, que bueno, quienes conocemos el trabajo de Waldemar, es un personaje ya familiar para los antárticos. Este relato creemos que es perfecto para los primeros años del nivel primario. Los personajes de esta historia nos llevan a pensar en la vida en Antártida, en las bases, en el trabajo científico y en la coexistencia respetuosa de los seres humanos con el medio. Su historia, sin lugar a dudas, es una excelente oportunidad para pensar desde un lenguaje simple la complejidad de la construcción del continente antártico como un espacio dedicado a la ciencia y la paz. Y bueno, este es el cuento del que soy autora, que se denomina Rescate en el Océano Austral, y que tiene que ver un poco con terminar también parte de esta presentación, para dejarle voz a mis colegas, en esto que consideramos urgente, ¿no? Que tiene que ver con acercar el espacio antártico a la primera infancia. Esta historia, que bueno, está un poco pensada en familia, está también llena de guiños históricos. Uno a veces no se puede alejar, ¿no?, de sus raíces. Es un intento por generar en las nuevas generaciones, en primer lugar, un acercamiento al espacio marítimo, algo que suele ser una deuda pendiente, ¿no?, en los abordajes educativos. También una invitación a explorar un poco ese universo de la fauna tan fascinante para los niños, pero también mencionando espacios que no solemos mencionar y por ende que generalmente resulta difícil de ver, las islas del Atlántico Sur y el continente antártico. Creemos que acá está un poco la llave para construir una sólida mirada austral y sobre todo en clave latinoamericana. Podríamos seguir teorizando en torno a la importancia que a lo largo de la historia han tenido los cuentos infantiles en la conformación de los imaginarios y de las identidades. Pero elegimos cerrar esta presentación haciendo foco en algo que no podemos ignorar si queremos llegar a la primera infancia, y es el juego. Antonio Tonucci, reconocido pedagogo y artista italiano, quien en el último tiempo ha llamado muchísimo la atención en torno al cuidado de la infancia, sobre todo en este contexto de pandemia, nos dice que todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Por lo tanto, nuestro objetivo es que Antártida, espacio que parece ser un espacio exclusivo para los especialistas, se consolide también como un espacio de juego, un espacio susceptible de ser imaginado, un espacio que nos emocione, porque entendemos también que sin emoción no hay aprendizajes. Y sobre todo, que sea un espacio que invite a docentes y estudiantes a hacerse preguntas, ¿no? El gran inicio para construir siempre conocimiento. Esperamos seguir jugando también nosotros los adultos con estas ideas para seguir construyendo puentes bicontinentales en el aula. Consideramos que aún queda muchísimo por explorar en Argentina. Bueno, hoy Ariel contaba un poco acerca de este proyecto que se está gestando en la Universidad Nacional de la Defensa, vinculado con esta necesidad de crear aulas bicontinentales.
Así que bueno, seguiremos trazando estos caminos en Argentina, pero también resaltando la importancia de generar diálogos, ¿no?, con el resto de los colegas de la región para pensar este espacio. Por supuesto que queremos felicitar al Instituto Antártico por su 70 aniversario, por la excelente organización que han realizado junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, estas jornadas que esperamos que continúen y que se consoliden como un espacio de encuentro también en nuestro país, y obviamente esperamos reencontrarnos próximamente. Así que bueno, les agradecemos y queremos cerrar con esta frase que esperamos que se consolide también en nuestros relatos, ¿no? Colorín colorado, colorín helado, este cuento, esta exposición y esta jornada se han terminado. Muchas gracias a todos. Le dejo la palabra a Alfredo y a Waldemar bueno, para que se unan a hacer sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Tamara. En primer lugar, traer un saludo cordial desde la Universidad de Magallanes y su Centro de Investigación Gaia Antártica, y que tiene ciertos vínculos también con la Universidad de Tierra del Fuego. Así que encantado de estar participando acá y sobre todo saludar también en su aniversario al Instituto Antártico Argentino, ¿ya? Y muy orgulloso, y sobre todo porque hoy día han ocurrido algunas noticias interesantes, como por ejemplo que es el Día Mundial del Libro, y hace muy poquito compartí con mis colegas, con Tamara y Waldemar, de que ya tenemos el libro en la puerta del horno, así que estamos con los detalles finales como para tener los cuentos y que nos ha tenido ansioso durante muchos meses, porque obviamente la imprenta que había elegido se había traducido en otros trabajos que eran prioritarios, sobre todo con el tema de la pandemia, así que nos tenían de lado. Pero ya va saliendo y bueno, contento, vi algunas exposiciones muy interesantes, felicito el impulso que tienen ustedes como para poder llegar a todos los rincones de la población para poder tener este conocimiento y la cultura antártica como se merece. Un continente que pertenece a todo el mundo, que es muy importante desde el punto de vista de su incidencia global sobre el planeta, y nosotros que estamos y somos educadores antárticos, investigadores antárticos, no queda más que unirnos y trabajar en pos de que nuestra humanidad, nuestra población mundial, sepan más de estos lugares que son los polos y que son tan importantes para la salud del planeta. Así que espero que disfruten en algún momento el resultado final de estos cuentos, y ya veo que hay mucha motivación y eso incentiva aún más, yo creo, que a Tamara y a Waldemar también, para que podamos darle funcionamiento a nuestra maquinita imaginaria para poder crear más cuentos y más historias para los niños. Así que muy contento. Muchas gracias por la participación. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, saludar a Tamara y a Alfredo y a todos los organizadores de este evento que ha estado maravilloso. A nombre de la Asociación Civil Antarco que represento, les doy las gracias por las menciones que hicieron y aprovecho y ya los convoco y los invito al encuentro de historiadores antárticos y al foro de educación antártica que se va a realizar en Montevideo en formato virtual. En 9 y 10 de septiembre, pronto recibirán notificaciones y lo empezaremos a comunicar, así que algunos de los trabajos que aquí se han presentado tienen otro ámbito donde también podrían replicarse. Y un comentario que me merece este trabajo, que realmente me pareció maravilloso por el hecho de que se hizo con voluntades de diferentes ámbitos, de diferentes países, de distintas latitudes, pero con un espíritu común, y creo que eso le da un valor importantísimo, porque en el ámbito educativo escucho que en todos los países los docentes se quejan de que no encuentran material educativo disponible para sus aulas, entonces es un desafío importante producir material educativo propio, y que tenga la característica de que sea neutro, que no esté enfocado específicamente en nacionalismos o en
en cosas puntuales de un país o de otro, que sea lo más neutro posible y que tenga un carácter latinoamericano o hispanoamericano, que eso creo que le da un valor importantísimo, porque la forma de cooperar que se realiza en la Antártida es valiosísima y creo que eso merece ser rescatado y transmitido al mundo. Y este emprendimiento no es más que una culminación de eso mismo, de un trabajo de cooperación muy humilde al principio, porque produjimos esos cuentos de manera rápida con la idea de llevarlos al papel, luego la pandemia nos fue perjudicando, hicimos un audiolibro, hicimos unos videos, y bueno, ahora va a salir ese libro que nos parece que es un hito. Pero aspiramos a que eso sea un multiplicador, que esto sea simplemente un inicio de algo que se debe continuar. Se debe producir material de estas características, otros países que estén vinculados al tema antártico deben vincularse, y esto debe expandirse al mundo, porque en definitiva lo que todos los autores cuentan, hace un rato veíamos una ponencia de un autor polaco que escribió hace ya varios años un libro que es material de lectura obligatoria en las escuelas de Polonia, y no sé si en los países de ustedes que están aquí en el panel y los que nos están oyendo, hay algún libro de cuentos de la Antártida que sea material obligatorio en nuestros países, siendo que la tenemos ahí al lado. Y mucha gente no sabe ni de qué estamos hablando cuando hablamos de la Antártida o la Antártica. Así que queda el desafío abierto. Muchas gracias a todos los que estuvieron, a Tamara y a Alfredo que participaron de esto y todavía tienen tareas pendientes, y a todos los que nos están escuchando. Vamos por más. Bueno, muchas gracias a todos. Fíjense qué interesante cómo surge en todo momento la cuestión del trabajo colaborativo, ¿no? A partir de estas experiencias, tanto de Ethel y Víctor y Mariana, que plantean esto de trabajo colaborativo junto con la gente que está habitando durante un año la base, los chicos, los padres, el personal técnico, etcétera, en un trabajo colaborativo. En el caso de ustedes, bueno, específicamente han hecho un trabajo colaborativo y el espíritu, ¿no?, del trabajo en la Antártida para la ciencia y la paz está basado en este principio. Así que realmente muy interesante, nos quedamos con ganas de ver ese libro, qué suerte que pronto va a salir. Y vamos a ir por los mensajes, que hay unos cuantos, por supuesto muchos saludos. Uno de los primeros es de un ex estudiante antártico, Macu, que les manda muchos saludos. Luego, bueno, Guillermo Sobral también. Este alumno dice, un orgullo poder ser exalumno de la Escuela 38, saludos a los maestros antárticos, tienen un montón un club de fans también, me parece. Felicitaciones a la directora de los profes, muchas gracias a la profesora Culeton, dice Lucas Bertone, saludos a los maestros antárticos, es decir, una innumerable cantidad de felicitaciones y saludos para todos. Hay Marisol también presenta que qué linda propuesta la de estos libros, muy, muy interesantes. Una bibliotecaria, Silvi, que nos dice felicitaciones a todos los que participan en este proyecto, y justamente trayendo a colación lo del feliz día del libro, que muy bien nos hizo hacer presente Tamara. Un excelente proyecto, les encanta a todo el mundo las propuestas, y aquí, bueno, figura como Ushuaia Magazine, pregunta quién hace las ilustraciones. No sé quién es. Es un editor que está alojado acá en la ciudad de Punta Arenas, y bueno, esa fue una de las primeras dificultades que tuvimos, porque pasaron varios ilustradores con algunas dificultades dentro de lo que considerábamos el trabajo trazado para poder desarrollar el cuento. No recuerdo el nombre ahora, pero lo tengo por ahí anotado, si en algún momento yo puedo hacer llegar el dato del ilustrador, pero es un ilustrador que está acá en Punta Arenas, en Chile. Perfecto, bueno, muchas gracias. Vuelve Silvi, la bibliotecaria, a decir muy tierna la historia, Tamara, y de mucho aprendizaje para todos sobre la mirada austral, ¿no?, que tenemos que tener puesta en estos territorios. Muy buena propuesta, Guillermo Sobral, buenísimo el trabajo, Leandro Miri, siempre presente, Leandro, gracias, excelente propuesta, muy lindo trabajo, felicitaciones a Waldemar. Bueno, realmente son...
es un fin de ciclo muy reconfortante, ¿no? Y bueno, no sé si Nelson querías agregar algo más que te había quedado pendiente de la presentación o ya estamos. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a los tótems. ¿Cuál es la experiencia? Si vos viste algún tipo de interacción entre los tótems y las personas que se acercan, es decir, esta presencia de estos puntos, de estos íconos, ¿qué interacción hay con la gente que está trabajando en las bases, o los turistas, o las personas que vos hayas visto interactuar en estos espacios? Gracias. Sí, es interesante eso porque finalmente la relación, bueno, primero que nada está la relación de las personas que habitan la base. Por lo general los tótems son una actividad realizada por, digamos, los habitantes más permanentes, y que en nuestros países latinoamericanos sería principalmente la población militar. ¿Ya? Es decir, los dueños de casa son principalmente los que hacen el tótem y son los que lo mantienen. Y como sabemos, principalmente se utilizan dos materiales para construirlo, tanto para el soporte, digamos, el palo, ¿ya?, que sostiene las distintas indicaciones, las distintas señalizaciones, ¿ya? Y eso puede ser tanto metálico como puede ser de madera. Principalmente es de madera, ¿ya? Como es de madera, frente a la inclemencia del invierno, se dañan bastante rápido, ¿ya? La pintura dura poco. Uh-huh. Por lo tanto, tienen un tiempo también bastante, yo no puedo decir con certeza cuánto dura cada uno, ¿no? Pero lo que yo sí he observado, he encontrado, por ejemplo, fotografía más antigua, y tú te vas dando cuenta que el tótem de Bellinghausen, por ejemplo, uh-huh, en 1990 era de una forma, en el 2000 era de otra forma, y hoy es de otra forma, ¿ya? O sea, en 30 años tú tienes por lo menos 4 configuraciones del mismo tótem, que son renovaciones, son reactualizaciones materiales que se le van haciendo en su proceso de mantención, ¿ya? Entonces eso es bien interesante porque es finalmente un artefacto que se va transformando en el tiempo, no es estático, ¿ya? Uno puede observar lo mismo en el tótem que está junto a la pista March en el complejo Frei de Chile, uh-huh, que ese tótem también se ha ido transformando con el tiempo, y tú puedes ir viendo diferente, la misma posición, el mismo lugar, es decir, el mismo tótem, pero con configuraciones distintas, con colores distintos, con señalizaciones diferentes hacia lugares diferentes. Entonces también ahí uno podría partir, podría comprender un poquito de que esa reinterpretación, tanto material como simbólica, también va obteniendo nuevas señalizaciones. Es decir, en algún momento tengo una fotografía por ahí que en ese tótem junto a March había una señalización hacia Springfield, por ejemplo, ¿ya? La ciudad de los Simpsons. Entonces tú pasas también a esa otra fantasía, ¿no? En donde estás señalizando lugares que no son lugares tampoco que existan geográficamente dentro del planeta, sino que están dentro de la geografía televisiva o de esa configuración cultural. Entonces podríamos decir de que ahí hay una primera aproximación o una primera relación entre personas, las que lo mantienen, lo componen, lo mantienen. Esa es una. Por otro lado, para cualquiera que esté ahí, va a ser llamativo en realidad sacarse una fotografía. Entonces tú podrías decir que todos los miembros de una dotación se van a sacar una fotografía en ese tótem. Entonces tenés esa otra relación. Y por otro lado, también, si tú revisas los distintos portales turísticos, por ejemplo, donde ellos muestran la fotografía que el turista puede acceder dentro de su servicio, también siempre está asociada una imagen a este tipo de espacio. Entonces tienes por lo menos 3 relaciones bien concretas, bien específicas, y que por lo tanto permiten construir, yo creo, una multiplicidad de sentidos en torno a un mismo objeto. Eso es lo interesante desde ese punto de vista. Claro, totalmente dinámico, ¿no? Como vos bien lo planteas, desde quienes lo mantienen y quienes lo van visitando también. Bueno, aparecieron algunas preguntas más.
que todavía tenemos un poquito de tiempo para poder brindar respuestas. Dice Alejandra Soledad González, felicitaciones para toda la mesa y consulta a los maestros antárticos si trabajan desde la corriente de educación por el arte. Disculpe que no estamos muy actualizados con el Zoom, porque como el año pasado estuvimos en la Antártida no manejamos bien esta nueva tecnología, así que nos estamos ayornando. Todos tuvimos que aprender, no te preocupes. Sí. Nosotros en la escuela trabajamos con el diseño curricular de la provincia de Tierra del Fuego en cuanto a las artes plásticas, en cuanto a artística. Lo que nosotros hacemos es plantearlo como talleres, ¿sí? Y desde ahí, de una manera más lúdica, ¿sí? Con actividades en las que todos los alumnos puedan participar, porque como había contado antes, la escuela es plurigrado o multigrado, que esto quiere decir que pueden compartir un mismo espacio físico niños de distintas edades y de distintos grados, ¿sí? Nosotros nos tocó en el primer año, en el 2018, cuando fuimos, alumnos desde guardería hasta cuarto grado, ¿sí? Y el año pasado, en el 2020, nos tocó desde sala de 4 hasta sexto grado, todos los grados cubiertos. Entonces nuestras actividades las tenemos que hacer entretenidas y divertidas, digamos, para que los chicos se enganchen, por así decirlo, tanto un nene de 4 años, o en el caso de Catalina, que fue en el 2018, que tenía 2 años, hasta un nene de 12 años. Así que tratamos de trabajar, si bien con el diseño curricular que establece cada contenido, pero tratar de encontrarle la vuelta para incluirlos a todos y que sean las clases divertidas durante todo el año, ¿sí? Además de, como comenté antes, utilizar todos los recursos que nos envían a principio de año en el abastecimiento que se hace en las campañas de verano, el Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, tratar de utilizarlos a lo largo del año. Y que, bueno, estas clases sean interesantes para ellos a lo largo de toda la invernada. Víctor, y además que, por ejemplo, en las clases de inglés siempre trabajamos con el arte, porque todas las clases les preguntamos a los chicos cómo está el clima, y como es un multigrado y tenemos chicos que tienen, además que por ahí también están los del nivel inicial, porque ocurre algo muy curioso, ¿no? Que los chicos que tienen 4 años te sorprenden porque allá aprenden a leer y escribir, y bueno, porque están ahí todos juntos, los ven a los más grandes. Pero bueno, por ejemplo, en la clase de inglés nosotros siempre les preguntamos cómo está el día hoy, y los más chiquititos siempre están con el dibujo presente, ¿no? Y los más grandes, bueno, Víctor y Mariana les ponen la fecha en la carpeta, y ellos también están invitados a hacer un dibujo, ¿no? Pero los más chiquitos se reenganchan con esas actividades. Y siempre tenemos que incluir actividades, por supuesto, lúdicas, como dijo Víctor, y también todo lo que sea el dibujo, la música también está muy incorporada en lo que es la enseñanza, por lo menos, de la lengua inglesa. Ya Víctor y Mariana se deben saber de memoria algunos cantitos, ¿no? O algunas lenguas, canciones que le manda la teacher. La expresión de los chicos también es muy importante, porque bueno, ellos van expresando sus emociones a lo largo del año. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a un lugar en la que ya por el lugar geográfico donde se encuentra, quedamos aislados en un momento del año, ¿sí? Pasamos muchos meses sin recibir ninguna visita, ya sea ni de personas, ni de transporte, medio de transporte. Entonces tratamos de que ellos también expresen sus emociones a través del arte, o como en este caso tratamos de interactuar con todas las áreas, ¿sí? Para que sea una propuesta integral y que nos sirva en algún punto para conocer también cómo están ellos, porque si bien uno que es adulto puede expresar sus emociones cuando llega el invierno, en donde casi las 24 horas del día es de noche,
¿sí? Y uno puede expresar que está triste, que extraña a la familia. En cambio, para un chico, para él puede ser un poco más difícil, y a través de estas actividades, que la mayoría son sociales y que tratamos de incluir a toda la dotación, salen todas estas cosas que son muy ricas y muy interesantes para conocer bien a nuestros alumnos. Por eso, las relaciones que se dan entre los docentes y los alumnos y de los integrantes de la dotación, en las dotaciones antárticas, son muy fuertes, casi al nivel de un familiar cercano. Entonces, bueno, eso es muy importante. Seguramente una de las exalumnas que nos escribió ahí puede dar cuenta que seguramente recuerda con mucho cariño a sus maestros que les tocó en ese momento, a los integrantes de la dotación, por más que no hayan compartido muchos momentos juntos, pero las relaciones que se establecen allá son muy, muy fuertes. Eso es increíble. Gracias, Víctor. Hay otra pregunta de Alejandra también para Waldemar, que pide si se puede compartir el link para consultar sobre el encuentro de historiadores en Uruguay. Creo que Waldemar dijiste que va a salir en breve, ¿verdad? Sí, exacto. Todavía no tenemos la página web definitiva, estamos haciendo las consultas de los participantes y eso, pero estén atentos en las redes sociales que comunican como Antártida en el Aula, todas estas redes que están muy activas, que van a ir informando. Muchas gracias. Y Alfredo, no sé si querés decir vos el nombre del ilustrador. Sí, claro. Ahí tuve tiempo para reunir la información. Él se llama Miguel Triviño, y su correo, bueno, lo subí ahí al chat. No sé si se puede copiar ahí, Miguel Triviño, como no se puede usar la ñ, MiguelTriviño12@gmail.com, ¿ya? Es su nombre sin la ñ solamente. Y él es de Punta Arenas y pueden acceder también a consultas para su trabajo, que es muy bonito. Perfecto, seguro que los chicos de técnica van a poder copiarlo en YouTube para que todos lo puedan compartir. Susana Pereira dice, muy bueno rescatar esas miradas hacia los chicos, muy lindo que los chicos aborden libros para ellos sobre Antártida con ilustraciones propias para pequeños, así que realmente es una contribución muy interesante. Una consulta, Alfredo, vos dijiste que estaba ya, digamos, en la... Por largarse el libro. ¿Esto va a ser entonces libro físico? ¿La distribución es compra de libro, digamos? ¿No es que va a haber un formato digital? Sí, lo que vamos a hacer es... esto está basado en un proyecto que presentó el Centro de Investigación Gaia Antártica, y de ahí, bueno, en conversaciones con Tamara y Waldemar, nos pusimos de acuerdo y qué les parecía... complementar y hacer este cuento los tres, para dar este espíritu antártico de participación y trabajo grupal. Y bueno, los colegas obviamente están contentos e interesados por esta invitación, y hubiese sido lo ideal haberlo tenido para esta presentación, pero parece que vamos a saltar hacia el encuentro de latinoamericano de historiadores. Ahí lo vamos a presentar. Y vamos a tener una primera partida de 100 números. Obviamente vamos a distribuirnos algunos ejemplares entre Tamara y Waldemar, y seguramente lo vamos a tener en formato digital ya cuando tengamos más formalizado todo lo que significa desarrollar esto. Y ya seguro que tanto Tamara y Waldemar estamos trabajando en nuevos cuentos, así que vamos a esperar que nuestra fábrica de ingenio nos permita a nosotros ir generando todo. Ahora, si hay ideas por ahí, bienvenidas sean para poder canalizarlos. Así que vamos a buscar todas las maneras de poder también distribuirlo de manera digital. Perfecto, muchísimas gracias. Hay otra consulta para... ahí la perdí, perdón. Muy bueno el trabajo. Aquí para... Perdón, pero se me fue. Era para Nelson, acá está. Pregunta para Nelson, ¿cómo definirías la cultura antártica? Qué amplio, ¿no?
Partiendo por si... Bueno, yo creo que hay algo interesante ahí, si es que uno pudiese generalizar. Lo primero que uno tendría que señalizar es que finalmente si uno pudiese hablar en términos culturales antárticos, lo primero a considerar es que cada espacio habitado en Antártida está sujeto a una nacionalidad, ¿sí? A una nación en particular, ¿sí? Y siquiera o no, independiente de los tiempos más soberanos o menos soberanos dentro de los distintos discursos nacionalistas y a la vez internacionalistas de Antártida, las personas que están ahí obedecen a un sistema cultural, a un sistema de valores, a un sistema de colores, ¿verdad? Chile utiliza el azul y el rojo, y Brasil utiliza el verde, y es así. Por lo tanto, en términos culturales, cada asentamiento obedece a la presencia de los seres humanos que están ahí en particular, ¿verdad? Y si en una estación en algún momento, aunque sea del país que sea, si es la estación Machu Picchu de Perú, pero se encuentran 20 peruanos y 5, no sé, coreanos, ¿sí? Entonces, sí o sí van a coexistir en ese espacio ya dos, al menos, nacionalidades que podemos entender como dos sistemas culturales diferentes. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que es súper difícil generalizar en ese sentido. Pero sí, por otro lado, cada habitante antártico, primero que nada, para llegar a Antártida, cada una de las personas que llega ahí pasa por un proceso tanto autoformativo, por un proceso formativo, ya sea formal o informal, ¿verdad? Y se hace parte de una serie de principios y de los valores que representan finalmente el sistema del Tratado Antártico, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que cada persona sabe que puede hacer y que no puede hacer. Sabe que cierta, que aunque yo esté en el lugar que sea, si yo no tengo una autorización previamente antes de ir a Antártida, que la haya pedido mi coordinador, ¿verdad? Para yo ingresar a un área protegida, por ejemplo, yo no voy a poder entrar a esa área protegida. Y el jefe de estación va a ser el primer encargado, ¿verdad? De dentro de esa operacionalización de la actividad antártica, de restringir los accesos en función de quién tiene un permiso previo para acceder a ciertos espacios, ¿sí? Y eso es guiarse por los principios generales, ¿verdad?, que otorga el Tratado Antártico y sus valores, ¿verdad? El hecho de que sea un espacio destinado al conocimiento, el hecho de que sea un espacio destinado precisamente al manejo ambiental y a la protección ambiental, ¿ya? Implica que las personas que participan del sistema antártico se hacen parte de esos principios. En general es así, y tú lo puedes observar tanto dentro de tus compañeros que están ahí presentes, ¿verdad? Desde el hacerse responsables por mantener el espacio que se habita limpio. Si tú estás en un campamento, en el momento que tú retiras ese campamento y las toneladas de equipaje que lleva, no va a quedar absolutamente nada, o va a existir la preocupación de no dejar absolutamente nada, ¿verdad? Y eso es hacerte parte de los protocolos que funcionan, eso es hacerte parte de los principios o los valores que funcionan en Antártica. Entonces, desde ese punto de vista, si uno tuviese que hablar de la cultura antártica, me parece que están asociadas a ese tipo de valores, ¿ya? Y ese tipo de valores lo que implican finalmente es que las personas guían su comportamiento al estar ahí de esa forma. Por lo tanto, se lleva a la práctica y no es simplemente un sistema de valores, sino que tiene una corporalización en las personas y se lleva a la realidad. Es un hecho, ¿sí? Entonces me parece que si uno pudiese hablar de la cultura antártica, está asociada a esos valores que quizás cuando la persona retorna a su mundo de origen, se olvida esos valores muchas veces. Pero es muy difícil que eso acontezca, ¿verdad? Quizá un poquito lo que enseña Antártida y lo que es parte del aprendizaje antártico, de poder tener la experiencia de vivir en Antártica bajo las normas antárticas,
es que cada uno de nosotros creo que cuando vuelve a su lugar de origen es capaz de reciclar, o sea, es capaz de impactar en sus pequeños ecosistemas de origen, ¿verdad?, con estos valores. Es decir, tú nunca más vuelves a juntar la basura, por ejemplo. Si viviste en una estación antártica, sabes que la basura tiene que ser separada y tú en tu casa vuelves a replicar eso y por lo tanto, ahí están los valores antárticos, me parece, un poquito, si lo pudiésemos llevar en términos concretos. Sí, claro, era también en otra de las charlas esto surgió, ¿no? De cómo internalizar estas cuestiones de conservación y de vida y de respeto luego en nuestra cotidianeidad, ¿no? Uh-huh. Y hay una pregunta también para Víctor y Mariana que preguntan si volverían a la escuela, si se van a postular para volver a hacer otra campaña antártica. Bueno, pregunta difícil. Nosotros ya tuvimos 2 años, ¿sí? 18 y 2019 y 2020, y la verdad que cuando volvimos pensábamos que no, que era la última. Pero bueno, estando en Ushuaia, volviendo a estar en contacto con nuestros colegas, y bueno, hace unas 2 semanas más o menos se volvió a abrir la inscripción para postularse. Si bien no se sabe si la escuela va a abrir, porque todo depende de la pandemia y que el Ministerio de Defensa vuelva a habilitar a las familias que vuelvan a la base, ¿sí? Así que puede ser para el 2022 o más adelante, pero bueno, nos volvió a picar un poquito el bichito, estamos ahí definiéndolo con la familia, porque es un proyecto, de verdad, un proyecto familiar, ¿sí? En la que nosotros... Como familia tenemos 2 hijos, Victoriano y Juan Ignacio, también ellos tienen que estar de acuerdo, si bien les gusta, pero bueno, dejar un año nuestro lugar es un poco difícil, pero siempre que podamos cumplir con los requisitos que pide el Ministerio de Educación y un antártico, siempre, seguramente les pasa a todos, un antártico siempre añora volver, regresar, aunque sea a la gamela antártica que está en Río Gallegos, pasar por ahí, y si uno puede subir al Hércules o al Q5, al Irizar, y ir hasta la Antártida, bueno, es para un antártico lo máximo, así que creo que siempre vamos a querer volver. Hermosísimo cierre, Víctor, la verdad que ha sido, bueno, un honor estar con ustedes en estar presentando estos trabajos, y por mi parte, como parte de la universidad, agradecer al Instituto Antártico también esta posibilidad de compartir las tareas de organización y que haya salido todo dentro de lo que pudimos, tan bien y con tan buenas presentaciones. Así que ahora los vamos a invitar a las 16:15, que las autoridades van a hacer el cierre de estas primeras jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades Antárticas. Así que les pedimos a todos que nos acompañen, porque bueno, por ahí hay sorpresas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Almendra.
Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio al acto de cierre de las primeras jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades Antárticas. Le vamos a dar la palabra en primera instancia al embajador Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Estuvimos en la apertura del encuentro y ahora en este momento de cierre, lamentando que no puede estar con nosotros el director del Instituto Antártico Argentino, de Walter McCormack, porque está con COVID-19 como buena parte de nuestra gente. Y bueno, deseando que rápidamente se recupere y se reintegre a la tarea. Así que les mando a todas y todos ustedes un abrazo enorme de parte de Walter. Quiero en primer lugar felicitar a Pablo Fontana, a todos los que organizaron el encuentro, y decirles que realmente ha sido un encuentro importante, ha sido un encuentro sustantivo. Lo estoy viendo a mi amigo el rector Juan Castellucci de la Universidad de Tierra del Fuego, que tiene el micrófono abierto, y le pedimos que lo cierre. Hola, Juan. Un mensaje. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, dos o tres cuestiones que me parecen importantes. Hubo más Daniel, de 50 discúlpame. Trabajos. Daniel, hubo discúlpame. Más de 50 intervenciones distintas. Hubo cientos de participantes. Eso muestra que efectivamente tenemos una masa crítica en el tema de Antártida y en particular que tenemos una masa crítica en el tema de las ciencias sociales que tenemos que saber aprovechar y trabajar profundamente para el futuro. Decíamos que no es fácil, no es un tema que lo tome todo el mundo, el tema antártico es un tema muy particular, es un tema muy específico, es un tema para las ciencias sociales de los últimos tiempos y que realmente tenemos que hacer más esfuerzo aún en poder generar investigadores y darle desde el Estado un papel más importante a estas investigaciones en la perspectiva del desarrollo antártico. Es para nosotros, para el gobierno que se inició en diciembre del 2019, el tema antártico, como señalaba al principio, una prioridad, lo es en el doble sentido, en la defensa de nuestra soberanía, en la consolidación de nuestra soberanía, pero también lo es como estrategia de desarrollo muy unido al Atlántico Sur y muy unido a la perspectiva de la pelea por recuperar el ejercicio de la soberanía en Malvinas, Georgia y San Luis del Sur y en los espacios marítimos que lo circundan. Así que embajador, para nosotros, disculpe. Embajador, ¿sí? ¿Puede habilitar la cámara? Está habilitada. Ah, no está saliendo la imagen. Ahora que vuelvo, la apago y la vuelvo a prender. Muy bien. Ahí estamos. Ahí se volvió a apagar. Ahora sí. ¿Tuvo todo sin cámara? Hasta este momento sí. ¿Empezamos de nuevo? ¿Seguimos? No, seguimos. ¿Escuchó? Sigamos, porque se escucha perfectamente. Por favor. Ah, perfecto. Como verán, todo muy informal, pero bueno, así son las ciencias sociales. Y lo último que quería decir, o que me parece más importante, es seguir generando, seguir fortaleciendo mecanismos para favorecer la investigación. Hablábamos de un país, de un proyecto sustentado en la investigación, sustentado en el aporte de la ciencia, que es la posibilidad de cambiar el modelo productivo del país, dejar de ser un país solamente exportador de productos primarios, exportador de commodities, para pasar a ser un país cuyo rasgo central sea su capacidad de agregar valor a partir de la ciencia y la tecnología. En este sentido, el tema antártico no es un tema menor. Reitero dos de los aspectos que hemos tomado últimamente, junto con el rector de la Universidad de Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego y el CONICET. Estamos trabajando fuertemente en la creación, como señalábamos, de un instituto que sea cuatripartito. Entre las cuatro instituciones ya tenemos el financiamiento, ya tenemos el terreno en la Universidad de Tierra del Fuego y en el CADIC, y vamos a avanzar en torno a poder prontamente ponerlo en marcha.
que sea también un mecanismo para que el Instituto Antártico Argentino tenga un pie en Ushuaia, que hasta ahora no lo ha tenido. Parece que eso es central, y vamos a dedicar también una parte de esa investigación al área de ciencias sociales. En segundo lugar, como hablaba, va a salir prontamente una línea de financiamiento de la agencia específicamente dedicado al tema Atlántico Sur, Malvinas y Antártida. En este sentido va a haber seguramente posibilidad de presentar investigaciones que sostenidas también por universidades, con institutos de investigación y también por la Secretaría de Malvinas. Vamos a generar las condiciones para poder aumentar esta masa crítica de la que hablábamos, que en el caso de las ciencias sociales siempre el financiamiento es más difícil. La semana que viene tenemos dos reuniones antárticas muy importantes, la de áreas marinas protegidas junto con la Unión Europea, trabajando para preservar la Antártida de los intereses económicos, para preservar la Antártida de intereses militares y para preservar la Antártida para el futuro de la humanidad. Y también tenemos, yo creo que la segunda reunión donde voy a tratar de incorporar algunos de estos temas, que es la reunión binacional, la segunda y dos por año, la reunión binacional con Chile, donde planificaremos un conjunto de actividades, entre otras de investigación, con el país trasandino. Esta semana hemos iniciado un trabajo también con el gobierno de Uruguay, tratando de generar proyectos de investigación y de logística conjunta, colaborando Argentina con Uruguay, porque creemos que el tema de la Antártida también es un tema del Mercosur y que tenemos que trabajar con Uruguay y Brasil fuertemente en esta dirección, dos países que tienen tradición antártica como Argentina. Bueno, termino señalando que me mandó Pablo el listado de los trabajos, el programa. Yo señalaba en la apertura la cantidad de disciplinas. Hay que hacer un esfuerzo mayor para generar condiciones de interdisciplinaridad entre las ciencias sociales y las ciencias sociales y las ciencias duras. El programa, el papel de las ciencias sociales está muy vinculado, sin lugar a dudas, a la política. Hay que generar una mirada que, si bien las ciencias sociales no son neutrales, tampoco son partidarias. Hay que pensar la política con mayúscula. Hay muchos trabajos de derecho internacional, de geopolítica y Antártida que ustedes han presentado que plantean lo estratégico que es para el futuro y para las grandes potencias la mirada sobre la Antártida y el rol que puede jugar la Argentina. Ese es para nosotros una de las grandes problemáticas. Yo también señalaba en la introducción cómo el Atlántico Sur hoy está cruzado por intereses muy diferentes, cómo Argentina no puede ser un observador pasivo frente a esos intereses, sino marcar los propios, los de la región, los de América Latina y los de nuestro país. Señalo finalmente que cuenten con nosotros para todo el apoyo, insisto, proviniendo yo de las ciencias sociales, siendo fanático del aporte que podemos hacer nosotros al desarrollo del país, que muchas veces no es visto por algunos sectores. Creo que tenemos que enfatizar, profundizar nuestro trabajo. La verdad que es muy importante haber visto que tenemos esta masa crítica de la que hablábamos, de un número importante de investigadores, de un número importante de investigadoras preocupadas y trabajando en este tema y del máximo nivel. Felicitaciones entonces nuevamente, Pablo, felicitaciones a los que organizaron la actividad, gracias a la Universidad de Tierra del Fuego por haberla apoyado. Sabemos que está comprometida para que la próxima reunión la organice la universidad. Esperamos, Juan, que nos recibas allí en Ushuaia nuevamente, porque para nosotros siempre, siempre es grato estar en Ushuaia, estar en la universidad y acompañarte y apoyarte en todas las iniciativas que vos tenés. Así que contá con nosotros, te agradecemos que hayas tomado la posta que el instituto ha llevado adelante este año y que lo podamos continuar con el trabajo de ustedes el próximo. Bueno, felicitaciones nuevamente a los organizadores, felicitaciones a los que pusieron los trabajos, y metámosles, digamos, para adelante, que realmente es imprescindible el apoyo de las ciencias sociales para esta pelea permanente que tenemos para afirmar nuestra soberanía en el continente blanco. Muchas gracias, embajador Daniel Filmus. Le damos la palabra ahora al rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ingeniero José Pelucci.
Bueno, buenas tardes a todas, todos. Qué gusto escucharlo a Daniel Film, un amigo de la universidad. Realmente es un placer, es una de las personas que a mí, que yo vengo a la matemática, me ha inculcado estas ciencias sociales tan importantes, ¿no? Cuando hoy nosotros decimos que la investigación sin tener un aporte a las ciencias sociales es maravilloso. Bueno, escucharlo a Daniel, a mí es muy grato también, es un amigo de la universidad. Quiero empezar antes de este discurso que tengo o estas palabras haciendo un reconocimiento a María Elena Daverio, nuestra profesora insignia que fue en el tema Malvinas. Yo me acuerdo sus luchas. Bueno, lamentablemente María Elena Daverio falleció, así que siempre que tengo que estamos charlando de Antártida, quiero hacerle este reconocimiento a ella. Bueno, ante todo aprovecho la oportunidad para saludar a todos los participantes de estas primeras jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades Antárticas y agradecer a los organizadores por la invitación a colaborar en su desarrollo e implementación. Agradecemos también al Instituto Antártico Argentino por habernos invitado a trabajar en conjunto para materializar estas primeras jornadas tan necesarias. Aprovechamos para felicitar al Instituto por haber cumplido 70 años, 7 décadas de ciencia y soberanía. ¡Qué palabras, ¿no? Ciencia y soberanía! La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, como nos gusta llamarla, sé que a Daniel también, pretende contribuir a la formación de estudiantes de grado y posgrado en relación con temas antárticos, fortaleciendo su rol académico y facilitador para el acceso a la información, la divulgación de actividades de investigación y extensión. Tenemos la maestría en asuntos antárticos, ¿no? Qué orgullo, qué lindo que es eso. Dado este compromiso ya asumido por nuestra universidad, nos complace poder brindar el marco para el abordaje desde diferentes enfoques que permitan ir construyendo un conocimiento más profundo sobre problemáticas antárticas y de esta manera propiciar intensos y probablemente nuevos debates teóricos e investigaciones empíricas que acompañen el crecimiento de las ciencias sociales y humanidades antárticas. Queremos especialmente agradecer a la organización de estas primeras jornadas la invitación a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, para llevar adelante su segunda edición en la sede Ushuaia de nuestra universidad, que tendrá lugar en 2 años, ya que se ha fijado una periodicidad bianual para la jornada. Está bien, estamos invitando para dentro de 2 años, pero a Daniel lo vamos a tener antes, tiene un viaje prometido. Para nuestra universidad es un gran honor ser la próxima institución anfitriona de estas jornadas, que abren un nuevo espacio de discusión y reflexión para abordar temas inherentes a un espacio tan complejo como la Antártida, y que, a su vez, está tan cercano a todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Te tengo un cariño y un respeto muy grande. Me alegro tu presencia acá. Bueno, muchas gracias, rector. Queremos agradecer también al comité organizador, al comité académico, a todo el equipo del área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión del Instituto Antártico Argentino, a todos los ponentes que participaron, a los moderadores, a las autoridades que nos apoyan, al público por su participación y sobre todo al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que nos abrió las puertas para poder transmitir desde acá. Un saludo a todos, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, suerte. Gracias, gracias, fuerte abrazo, Daniel, y pronto te esperamos.